Pues si esto sigue, sí. Veo que los botones siguen estando en el mismo sitio. Por tanto, podemos empezar cuando queráis. Eh, bueno, eh, lo que voy a hacer va a ser comentar un poco la, la nota de prensa, que es extensa, para que todo el mundo pueda conocer un poco eh, las líneas de actuación de la, del, de la institución, del síndic, y luego someterme a las preguntas eh, que quieran hacer. Eh, yo creo que si sí hay algo que ha puesto de manifiesto tanto la pandemia como eh, las crisis posteriores que han, eh, que han sucedido a la misma, ¿no? crisis económicas o crisis eh, humanitarias con motivo de la guerra de Ucrania y otros y otros motivos, es la necesidad eh, imperiosa de la presencia del Estado a todos los niveles. Es decir, sin el Estado, sin los Estados, no hubiera sido posible hacer frente. A, las, eh, a los desafíos que han tenido lugar a todos los niveles, y por tanto, eh, yo creo que hoy eh, están en, en regresión aquellos que hace unos años hablaban del Estado mínimo. Pero el Estado es importante si funciona. Por muy grande que sea un Estado, si no es eficaz, si no funciona, eh, no sirve a los intereses de sus ciudadanos. Y yo creo que hoy. Al menos desde el punto de vista de nuestra institución, el, 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 la foto que se podría eh, poner en, en, en primer lugar es eh, la foto de un territorio hostil. Porque para el ciudadano, eh, la administración pública, el trato con la administración pública no deja de ser eh, internarse en un territorio hostil. Porque al ciudadano no se le contesta. Habitualmente, eh, la mayor parte de, de, de las quejas que recibimos en la institución y que tramitamos en la institución tienen como primera eh, manifestación por parte del ciudadano, mire usted, presenté esta solicitud, presenté este escrito, han pasado meses, años y no sé nada. No se le contesta. O se le exigen demasiados requisitos que no están justificados, o no se entienden los procedimientos, porque son un laberinto para el que no es eh, conocedor de la materia, y también porque hay una falta clara de empatía por parte de muchos funcionarios que atienden al ciudadano eh, en la solución de sus problemas. Nosotros hemos destacado algunos, eh, algunos ejemplos de, este, de lo que supone adentrarse por este territorio hostil para el ciudadano. Uno de ellos, por ejemplo, es el mantenimiento de la cita previa. La cita previa no tiene ningún soporte legal, ninguno. Constituye una vulneración de los derechos del ciudadano. Y hoy todavía hay algunas administraciones que siguen manteniendo la cita previa como obligatoria. La cita previa, además, que eh, como se tramita desde el punto de vista electrónico, pues ha dado lugar a toda una mafia en torno, a la, a, 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 en torno al, al proceso de acaparar citas eh, previas y luego venderlas. Mm. Nosotros eh, en el sindic hemos eh, recibido relativamente pocas quejas a este respecto. Casi todas tienen que ver eh, con la administración central que trasladamos al defensor del pueblo de España, pero también hemos recibido algunas y, desde luego, también hemos manifestado nuestra posición claramente contraria al mantenimiento de la, de la cita previa. La falta de respuesta al ciudadano, que yo destacaba en primer lugar, supone, eh, en principio, un descrédito para las instituciones lo cual no hace nada bien al mantenimiento del sistema democrático que tenemos. El, eh, hay un artículo clarísimo de la ley de procedimiento administrativo, que es el artículo 21, que impone a la Administración la obligación, primero, de en los diez primeros días desde que el ciudadano solicita algo, contestarle en el sentido de que se ha admitido su escrito a trámite y que el trámite va a tardar el tiempo que proceda. ¿Y cuál es el sentido del silencio administrativo? Eso no lo hace nadie. Nadie. Ninguna administración. Con lo cual, el ciudadano presenta un escrito y, como decía anteriormente, pasan meses y meses. Por ejemplo, problemas eh, que son habituales en la tramitación del síndic, luego comentaré algo de las cifras, como es eh, la atención a la dependencia, lo normal es que el ciudadano acuda a los servicios sociales de su municipio y hayan pasado año y medio, dos años, y no tenga ni noticia de cómo está su expediente. Y si tiene alguna es porque verbalmente se lo dice la trabajadora social del municipio. Digo la dependencia como podría decir cualquier otra solicitud, porque la práctica obligatoria del punto 4 del artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo, como digo, no la cumple nadie. El ciudadano, por tanto, no sabe nada, está sumido en la perplejidad, no sabe lo que ha pasado con su escrito, con su petición, con su solicitud. La Administración es, eh, tiene una cierta tendencia a eludir responsabilidades y a nosotros nos ocurre con frecuencia que nos dirigimos a un ayuntamiento o nos dirigimos a una consellería y las responsabilidades se eluden. En un ayuntamiento en vez de contestar el alcalde contesta el jefe de servicio X o el concejal Y y dice que eso no es competencia suya, que es competencia de otro departamento. Y nos ha tocado recordar al ayuntamiento en cuestión que el síndic se dirige al alcalde, a la institución y por tanto que los problemas de organización interna no pueden perjudicar la respuesta a la que tiene derecho el ciudadano. Eh, hemos tramitado en relación con, la, con el Consejo un, una queja que, fue, que es conocida de todos, que es la tramitación del bono social térmico, las ayudas del bono social térmico del año 20, donde una consellería decía que era la otra y la otra decía que era la otra y la otra decía que era no sé qué departamento. Y al final tuvimos que recurrir a requerir a la presidencia del Consejo para que nos dijera quién era el organismo responsable de la tramitación de esas ayudas. En relación con derechos sustantivos, es evidente eh, que hay una percepción en la eh, opinión pública de que el funcionamiento de la sanidad pública deja mucho que desear. Nosotros hemos hecho un breve análisis de cómo está la situación y, sobre todo, de lo que viene en el futuro. Hemos tramitado algunas quejas, por ejemplo, sobre la publicidad de las listas de espera, etcétera. Pero preocupa la situación de la sanidad pública en la medida en que no es un problema que venga de ahora. Los recortes en materia de asistencia sanitaria empezaron en este país a raíz de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012. Por tanto, no se han gestado en dos años los problemas actuales ni se van a resolver en dos años, que ese es el principal problema. Y nosotros lo que reclamamos es que haya un proyecto claro, realista, y que haya un compromiso de mantenimiento en el tiempo, sobre todo en materia de atención primaria, porque la atención primaria, los problemas en la atención primaria están llevando al colapso de los hospitales, y sobre todo en materia de salud mental. Porque la salud mental eh, constituye hoy en día un problema más grave que antes de la pandemia, y sin embargo todavía no tenemos... Herramientas ni instrumentos suficientes como para, para hacerle frente. Y nosotros lo que recordamos a todos los actores políticos es que la sanidad necesita un enorme, sostenido y creciente esfuerzo presupuestario si queremos ponerla al nivel que reclaman los ciudadanos. Y yo creo que es difícilmente discutible que para los ciudadanos el derecho a la salud es, si no el primero, uno de los principales derechos. Constatamos en nuestra actividad que persisten las eh, deficiencias en materia de servicios sociales en general y constatamos que persisten algunos problemas que hemos denunciado en informes anteriores y que no han tenido solución. Y yo diría que casi ni respuesta. Por ejemplo, para nosotros sigue siendo un problema que se eh, rechace el acceso a la prestación de renta valenciana de inclusión a aquellos ciudadanos que han reunido los requisitos durante un largo periodo de tiempo, seis meses en los cuales la Administración tenía la obligación de resolver. La, obligación, la Administración no ha resuelto y cuando el ciudadano ha encontrado un pequeño trabajo, pues le han denegado la renta valenciana de inclusión por haber estado trabajando en el momento de la resolución o por haber tenido algunos ingresos de algún pequeño trabajo, a veces a tiempo parcial. Esto es gravísimo porque se está desincentivando la búsqueda de empleo, porque quien solicita la renta valenciana de inclusión porque no tiene ningún ingreso si ve que pasan los seis meses y sabe de esto no va a buscar un trabajo, porque sabe que se puede quedar sin la prestación durante el tiempo en que ha tenido derecho a ella. Eh, seguimos manteniendo la crítica al no reconocimiento de los efectos retroactivos, por ejemplo, de la segunda prestación en materia de dependencia, a pesar de que el reglamento, el decreto que regula la tramitación de la dependencia así lo exige. Llevamos diciéndolo años y no hay, no hay manera de que se acepte eso o de que se cambie la norma. Porque cuando una norma no se cumple, pues si no se puede cumplir, que se cambie. Pero si está ahí hay que cumplirla. Tenemos una pequeña satisfacción moderada en materia de, de vivienda porque eh, abrimos una queja de oficio contra el decreto del Conseil que regulaba el acceso a la vivienda pública y después de una larga tramitación que, que ha durado más de un año, eh, nosotros recomendábamos a la Consellería eh, tres cosas. La primera, que no fuera obligatorio, porque además es ilegal, imponer la tramitación electrónica de las solicitudes. Es un cierto contrasentido que alguien que no tiene casa vaya a tener Internet. ¿no? En segundo lugar, que hubiera respuesta expresa por parte de la Consellería respecto de las solicitudes de vivienda, porque en vivienda también nos encontrábamos con el mismo problema, que el ciudadano solicitaba una vivienda y pasaban meses y años y no recibía ningún papel, ni siquiera sabía si se estaba tramitando esa solicitud. Y, y en tercer lugar, recomendábamos que se modificara... La ley, puesto que la eh, consellería nos estaba diciendo que no podía dar ayudas alternativas a la puesta a disposición de una vivienda porque se lo, se lo impedía la ley. Bueno, este último, esta última recomendación ha sido recogida en parte, la consellería nos aceptó estas eh, recomendaciones. Esta última recomendación ha sido recogida en parte por la ley de presupuestos de este año, es decir, la consellería ya puede subsidiariamente, como dice la ley de vivienda, concederle una prestación, una ayuda a aquellas familias vulnerables para los que no, a las que no les pueda poner a disposición una vivienda, pero todavía no se ha arbitrado el procedimiento concreto para hacerlo. Como tampoco tenemos garantía de que se pueda tramitar la petición de vivienda por motivos que no sean por medios que no sean electrónicos. Como tampoco tenemos garantía, y, de hecho, seguimos teniendo quejas respecto de la falta de respuesta a los seis meses de eh, la solicitud. Y finalmente, como elemento destacado de lo que es esta, de lo que nosotros hemos considerado la actividad del, de la institución, es eh, el problema lo que nosotros calificamos como desidia colectiva ante la falta de transparencia de las administraciones públicas. Y lo ciframos eh, en el incremento de las quejas que no están todas en el área de transparencia, esto lo aclararé ahora un poco a continuación, que están también en el área de los procedimientos administrativos, pero que supone que cada día son más los concejales que tienen que acudir al síndic, concejales de la oposición, para que el ayuntamiento les permita acceder a documentos del propio ayuntamiento, a documentos públicos. A informes del propio ayuntamiento o a los datos que tiene el ayuntamiento respecto de cualquier materia. El año pasado ya recomendamos a las Cortes la modificación del artículo 128 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana de 2010, que es el artículo en el que se escudan algunos alcaldes para decir que no tienen obligación de darle a la oposición los papeles que piden. No sé por qué extraña razón los alcaldes se creen que son los dueños del, de la información que tienen los ayuntamientos. Y como yo he dicho en alguna ocasión, la información es poder, pero no es del poder. La información es de todos, y sobre todo de todos los concejales. Porque un concejal de la oposición es tan concejal como el alcalde y tiene derecho a conocer del ayuntamiento todo lo que conoce el alcalde. Todo. Pues bien, esta solicitud de modificación del año... Eh, del, perdón, del artículo 128, no la ha recogido nadie, ni la ha recogido el Consejo, ni la ha recogido ningún grupo parlamentario que tienen capacidad de iniciativa legislativa, como recogen las leyes y el reglamento de la Cámara. Na, a nadie parece preocuparle y nosotros recibimos quejas de ayuntamientos de todos los colores. O sea, esto afecta a todo el espectro político. Concejales de Izquierda Unida que se quejan de, de un alcalde del PP, concejales del PP que se quejan de un alcalde de compromiso, o del PSOE, o de quien sea. Bueno, pues a nadie parece preocuparle que esto siga pasando así. Y a mí me parece grave. A mí me parece grave. Porque eh, hoy en día las democracias no acaban normalmente con un golpe, con un golpe de Estado en los países avanzados, acaban con un deterioro de las instituciones, con un deterioro progresivo de las instituciones. Entonces, eh, todo lo que no sea trabajar día a día por mantener las obligaciones que como sociedad democrática imponemos a nuestros gobernantes, pues es deteriorar poco a poco eh, la democracia española. Ahí queda nuevamente la mano tendida, el brindis al sol o como quieran llamarlo. ¿no? Ahí queda el llamamiento de la institución para decir, oiga, hace falta eh, modificar este artículo, porque recientemente se ha aprobado la ley de transparencia de la Comunidad Valenciana, la nueva ley de transparencia, y tampoco se ha recogido esta obligación de los que gobiernan los ayuntamientos de facilitar todo tipo de de eh, documentación de informes tanto a la oposición como a los ciudadanos y bien respecto de las, de las, eh, cifras, de, de las cifras de las cifras eh, de las quejas que se han tramitado tienen ahí una serie de cuadros eh, tenemos un aparato estadístico en construcción es decir, este aparato estadístico empezamos a construirlo eh, a partir de la nueva ley con el, las nuevas materias y por tanto, eh, lo iremos mejorando cada año. ¿no? Pero ya, como verán ustedes, vamos dando datos que anteriormente pues, no aparecían en memorias anteriores. ¿no? El número de consultas eh, se mantiene en torno a los 15.000 en la, en la institución y el número de quejas en torno a los 4.100, más o menos. En esto eh, han fluctuado poco en los últimos años. ¿no? Eh, nosotros eh, observamos. ¿Cómo hay una diferencia que algunos preguntan siempre? ¿Por qué en Alicante hay más quejas por 100.000 habitantes que en el resto de las dos provincias, sobre todo que en Castellón? No sabemos muy bien por qué. Parece que vamos mejorando, parece que se va acercando. Todavía falta mucho. Valencia ha crecido un poco, Castellón ha crecido un poco, pero sigue siendo eh, mucho más elevada la, la presencia de los ciudadanos eh, de, de Alicante quejándose ante el Sindic que los de las otras provincias. Verán que hay aproximadamente cerca de mil quejas eh, que no han sido admitidas a, trámites, a trámite. Los, los, motivos están, los motivos que aparecen aquí en este cuadro son los que están en la ley. Y mm, esto no quiere decir que sea un, un dato negativo. Es decir, la inadmisión, en nuestro caso, siempre va a, lleva aparejado eh, una recomendación al ciudadano de qué tiene que hacer. Para resolver su problema. Es decir, por ejemplo, eh, hay muchos ciudadanos que presentan un escrito ante un ayuntamiento y a los tres días presentan una queja ante el síndic porque no les han contestado. Bueno, no, a nosotros nos, nos toca recordarles que, en función de, de si es una, es una petición, eh, si se aplica la ley de, de, orgánica de, de derecho de petición, o si es una, digamos, una petición normal de, de un procedimiento administrativo, pues el ayuntamiento tiene tres meses para contestarle. O si es una, eh, una petición que se realiza en función de la aplicación de la ley de transparencia, tiene un mes eh, para contestarle. Y que, por tanto, el ayuntamiento está en plazo para contestar y nosotros no podemos tramitar una queja cuando el ayuntamiento no ha tenido la oportunidad todavía de pronunciarse. Pero eh, le decimos al ciudadano, mire usted, esto es así porque la ley dice esto, por tanto, tiene usted que esperar… Mes o tres meses, según sea el caso, y si en ese momento usted no ha recibido respuesta o una respuesta que usted considere eh, adecuada a sus derechos, puede acudir otra vez al síndic y presentar una queja. Eso, en todos los casos, siempre se produce esa orientación al ciudadano, de manera que la inadmisión tiene esa utilidad para nosotros. Como mmm, en los últimos años. La materia que más quejas eh, arrastra es la materia de servicios sociales, que se lleva el 35% de las quejas presentadas por la ciudadanía. Eh, esto es normal. El síndic eh, es el recurso de los sin recursos en, en, muchos, en muchos casos. Y además tenemos un mandato específico de la ley para ocuparnos especialmente de los sectores más vulnerables de la población. Por tanto. La prim el primer eh, ámbito de quejas es el de servicios sociales. El segundo es el de los servicios públicos locales y medio ambiente, que se llevan más de un 12% de las quejas. Son todas las actividades de los ayuntamientos, desde la recogida de basuras hasta el ruido. El tercero es el de transparencia, que va a la par con el de empleo, teniendo en cuenta que transparencia todavía tiene algunos de sus... Eh, de sus, de sus quejas incluidas en procedimientos, en procedimientos administrativos. hay algunas quejas que son transversales y son difíciles de clasificar en una materia o en otra. vamos a establecer un sistema, estamos eh, eh, montando un sistema de etiquetas para poder contestar eh, con más, eh, de manera más fidedigna a este tipo de, de problemas transversales. Eh, ya, a mucha diferencia, está sanidad con un 5% de las quejas. Educación con un 4% y eh, vivienda con un 3% de las quejas. Eso es el, digamos, el ranking, por decirlo de alguna manera, de, de las quejas que se presentan. Eh, respecto al tipo de cierre, mm, cierre con solución de la queja, con solución que nosotros hemos contrastado, son un 40% y con compromiso de solución son un 20% aproximadamente. Es decir, que… Mm, eh, nosotros entendemos que se resuelven el 60% de las quejas que se presentan ante la institución. Hay un eh, 16% de quejas en las cuales, eh, en los cuales la, la Administración expresamente no acepta nuestras consideraciones, lo cual es perfectamente legal y razonable, puede no compartir nuestros criterios. Lo más preocupante es que hay un 12% de quejas en los cuales la Administración ni siquiera contesta a las recomendaciones del síndico. Tienen ustedes también un, un cuadro que establece las distintas, los distintos cierres eh, por materias, en la página 9 de la nota, y una serie de gráficos. Bueno, las quejas de oficios iniciadas eh, en el año pasado y iniciadas y cerradas las tienen ahí a continuación. Y yo simplemente destacaría que, mmm, de este de este apartado estadístico que estamos poniendo ya definitivamente en marcha de una manera mucho más clara eh, lo que es el grado de colaboración de las Administraciones, porque, eh, como he dicho en alguna otra ocasión, eh, nosotros tenemos poca capacidad de coerción, es decir, nuestras resoluciones no son de cumplimiento obligatorio para la Administración, si no cumplen no les pasa nada, no les pasa nada salvo que les denunciamos públicamente. Y eso en muchos casos hace daño al incumplidor. Entonces, eh, estamos perfeccionando este sistema. Hoy ya pueden ustedes acceder a la página web y pinchar en las diferentes administraciones, autonómica, local, y, y pinchar las quejas en las cuales no ha contestado la administración, ver qué administración no ha contestado, a cuántas quejas no ha contestado y entrar en cada una de las quejas y ver eh, cuál es el problema. ¿no? Eso lo puede hacer cualquier ciudadano a partir de la página web de la institución. Y aquí tienen una serie de cuadros en los cuales eh, nosotros diferenciamos. Eh, la ley nos obliga, y esto está muy bien, a eh, publicar, denunciar públicamente, cuando la Administración o no contesta la petición de informe inicial que hacemos, porque la queja siempre empieza tramitándose. Con una petición de informe inicial que nosotros hacemos a la Administración, o no contesta a las resoluciones del síndic eh, con recomendaciones a la Administración sobre cómo tiene que, que actuar en, en relación con el problema, o no contesta a las dos. Entonces, hemos diferenciado, eh, es, explicamos lo que dice el artículo 31A y 31B de la ley del síndic y decimos, no colabora en relación con el. Con, Alguno de los dos, o no colabora con los dos, que son las graves, que son las que pasan olímpicamente del ciudadano y del síndic. Es decir, que no contestan ni a la petición de informe ni a las recomendaciones del síndic. Entonces ahí tienen un cuadro, una serie de cuadros con las consellerías y con los ayuntamientos, donde. Eh, al mismo tiempo, ponemos de relieve el número de quejas que ha recibido cada ayuntamiento y el porcentaje de las que no colabora en alguno de los dos informes que tienen que mandarnos o no colabora en ninguno, para que se valore, cada uno pueda valorar la gravedad del, del comportamiento de la institución que sea. ¿no? no es lo mismo tener una queja y no contestarla que tener 140 y a lo mejor no contestar a 10 pero sí contestar a las otras 130. Por tanto, eh, vamos eh, trabajando con este, eh, con este procedimiento que iremos, como digo, afinando en los próximos, en los próximos ejercicios. Y, y por mi parte, bueno, al, eh, al final hemos acompañado un cuadro con un gráfico para que se vea que básicamente las materias por las que se quejan los ciudadanos son las mismas que el año pasado, es decir, nosotros hicimos eh, una ruptura el año pasado que fue el primer año, el año 2021, que entró en, en, en vigor la, la ley, la nueva ley, y el, las materias vienen siendo básicamente las mismas. Y por mi parte nada más. Eh, ahora estamos a su disposición por si quieren realizarnos alguna pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Yo tengo... La primera es una sobre el informe. Eh, entiendo entonces que cuando un ciudadano acude a un servicio y ve el cartelito este de la cita previa, eh, ¿es obligatorio eh, mantener esa cita o debe el funcionario o la administración atender a esa persona aunque vaya sin cita previa? Debe atender a esa persona. La cita previa no deriva de ninguna ley. Que ampare el mantenimiento de la cita previa, la, como decimos en el informe, la cita previa podía ser comprensible en los momentos de pandemia para evitar aglomeraciones, para evitar. La cita previa hoy en día es una comodidad que se han buscado algunas administraciones para organizarse mejor el trabajo. Sí, si me permite la segunda cuestión, aunque no es de la, de la memoria, eh, sí que eh, hace un tiempo se abrió una investigación, un expediente, mejor dicho, eh, para eh, pedir a las Consellerías de Sanidad y Educación algún tipo de documentación sobre los protocolos. En el caso del colegio este de Mislata, donde hubo varios intentos de suicidio, ¿hay alguna novedad eh, en ese expediente? ¿Cómo va? ¿Eh, ¿Hay alguna advertencia nueva? Sigue, sigue en tramitación el expediente, no está, no está cerrado todavía y, por tanto, la ley nos impone prudencia y, y no podemos hablar de momentos. Hemos pedido la, los informes y, de hecho, estamos valorando ampliar... Eh, el problema y hacer un digamos una queja de oficio más amplia para comprobar cómo se está funcionando estos problemas, no solamente en el Colegio de Mislata, porque el, co el Colegio de Mislata eh, fue muy, eh, un tema muy mediático porque dimitió todo el equipo directivo y a partir de ahí conocimos eh, el problema. Pero a raíz de eso, eh, eh, hemos tenido conocimiento de que el problema se está produciendo en otros centros, no solamente en el de Mislata, y por tanto vamos a actuar eh, más en profundidad. Perdón. ¿Cuántos centros, ¿De cuántos centros estaríamos hablando en que hayáis detectado este mismo problema, que mis lata? No es decir, a ver, el, para el síndic es complicado eh, dar datos estadísticos globales, porque nosotros solo tenemos constancia de los problemas que nos llegan. Es decir, nosotros no podemos saber en cuántos colegios se está produciendo el mismo problema. Sabemos algunos que nos han llegado que son pocos, pero constatamos que el problema existe más allá de Mislata. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle. Eh, han comentado que una de las o, o la consellería que más quejas acumula o la, sería la de la de consellería de, de igualdad y políticas inclusivas en en esta consellería. A prácticamente a mitad de año no hubo un cambio de, de la titular yo quería saber si ha cambiado en, en alguna cosa el, la relación de, de la sindicatura con, con, la, con la consellería tras el cambio de la, de la consellera. bueno nosotros mantenemos una relación institucional eh, con todas las administraciones públicas consellerías y, y ayuntamientos y, y más allá de eso no hay, no hay nada nuevo. Eh, bueno, recientemente hemos tenido algún problema eh, al respecto que, que no se había planteado con anterioridad. Y es que eh, la consellería nos está negando eh, copia de las actas de inspección de los centros que estamos investigando. No es un cambio a mejor. Sí, no, ¿En, qué, ¿En qué cuestión? ¿En el tema de, ¿Era en el tema de menores o…? En temas, de centros, eh, en temas de centros de menores y en temas de centros de mayores. Nosotros hemos pedido, eh, en concreto en, el, en temas de centros de menores, hemos pedido las, act las actas de inspección de algunos centros, de algún centro en concreto, actas de inspección que, que nos ha facilitado, por ejemplo, la Fiscalía, que también inspecciona los centros, y que, sin embargo, la Consellería no es que no nos den acceso a ellas, ojo. Quiero dejar esto claro para que no haya confusión. Nos piden que vayamos a la sede de la consellería y un funcionario nos enseñará las actas. Esto no es eh, aceptable por parte del síndic, porque la ley del síndic les obliga a entregarnos esa documentación, como nos obliga a nosotros a utilizar luego la información que obtengamos de esas actas con criterios de respeto a la ley de protección de, de datos. Pero, evidentemente, un acta de inspección que está hecho por un funcionario público es un documento público y el SINDIC tiene derecho a reclamarlo. Acaba de mencionar lo de los centros de mayores en este caso. Eh, quería preguntarle si han aumentado también las denuncias y cómo está el caso de la facilidad en esa transparencia de ofrecer los datos en los centros de mayores. Bueno, la, la transparencia, los datos sobre los centros de, de mayores, cuando los pedimos normalmente nos los dan. El único problema que hemos tenido son con las actas de inspección. Que, que bueno, que ahora la, la consellería ha acuñado este, este criterio de no entregar las actas de inspección y nosotros vamos a seguir eh, solicitando y reclamando las actas de inspección cada vez que haya algún problema. Que, que a nos, porque además. Eh, a ver, la Consellería está obligada a inspeccionar con unos ciertos eh, plazos eh, eh, los distintos centros, ¿no? Y nosotros sabemos que esas inspecciones se han hecho. Sabemos además, y esto es una nota positiva, que se ha incrementado el número de inspectores de la Consellería y que se están haciendo más inspecciones. Pero claro, nosotros queremos conocer los datos. Eh, es las actas de inspección, lo que dicen los, los inspectores de la, de la Consellería, porque muchas veces las respuestas que nos da la Consellería a los eh, problemas que, que se plantean en las quejas no coinciden con la denuncia que hacen en caso de centros de mayores, por ejemplo, los familiares de las personas que están en esos centros. se lo puede imaginar desde, desde problemas de trato a los a los mayores eh, hasta problemas de deterioro de las instalaciones precisamente con y de la con, comida como me dice la junta precisamente respecto a esta consellería, hace un par de semanas le reprochó que que admitieran a trámite una queja de, de la patronal de residencias de AERTE a un asunto que está judicializado. ¿Qué van a hacer con, con esa queja? Me alegro mucho que me haga esa pregunta, porque me, me aprovecho para, para. Ya que me lo preguntan, lo digo, porque no suelo salir a decir nada en relación con lo que dicen las administraciones públicas. A ver, ese es un problema frecuente, pero no es un problema. Quiero decir, el síndic no puede saber qué eh, problemas están judicializados y cuáles no. Entonces, a nosotros nos ocurre con mucha frecuencia que un ciudadano nos presenta una queja y nosotros, eh, como en este caso, lo único que hacemos es admitirla a trámite porque las causas de inadmisión están muy tasadas y pedimos un informe a la Consellería o al ayuntamiento oportuno al respecto. Si la Consellería o el Ayuntamiento nos contestan diciendo que el asunto está judicializado, cerramos la queja y se acabó, porque no podemos seguir adelante, evidentemente, que es lo que probablemente terminemos haciendo en este asunto. Nosotros no teníamos ningún conocimiento, a pesar de lo que se haya dicho por parte de la Consellería, de que este asunto estuviera judicializado. Si alguno de ustedes lo ha publicado en sus medios lo han publicado, a nosotros se nos ha escapado. Pero no hemos encontrado ningún medio donde se haya publicado la noticia de que el decreto 102-2022 estuviera recurrido ante el TSJ. Hemos tenido. Cuando se presenta la queja, en el escrito de queja, tampoco se nos dice que esté judicializado el asunto. Nosotros enviamos el escrito a la Consellería diciendo. Mire usted lo que dice a ERTE, dígame usted qué tiene que decir al respecto y la Consellería nos ha contestado eh, con un escrito un poco subido de tono diciendo, hombre, parece mentira que el síndic admita tramite esto. Pues no, parece la mentira, pero es que el Sindic no tenía conocimiento de que este asunto estuviera recurrido. Una vez que nos dicen ustedes que el asunto está recurrido, nosotros le damos traslado a ERTE para ver qué nos tiene que decir al respecto. Y en el momento que Erte nos confirme que el asunto está judicializado, nosotros cerraremos la queja. Pero insisto, esto ocurre con mucha frecuencia, sobre todo en ayuntamientos, también en alguna otra consejería, que un funcionario municipal presenta una queja diciendo que no le han pagado no sé qué y el ayuntamiento nos contesta: hay un procedimiento abierto en el juzgado de primera instancia número tal o en el juzgado no, no, no. tal. Entonces nosotros automáticamente Cerramos la queja. ¿No están, obli ¿no están obligados eh, las personas o entidades que presentan una queja a informar si está judicializado? No están obligados. pueden incumplirlo, ¿no? Pero... Eh, eh, no están obligados. Muchas veces lo desconocen también. Sí. No se sabe en la ley. Eso ocurre. Sí, normalmente la gente no se sabe de memoria la ley del síndico. Claro. Respecto de la cita previa que preguntaba el compañero antes. Eh, ¿Tienen conocimiento de que, por ejemplo, en sanidad para atención primaria mh, obligan a la ciudadanía a apuntarse a una lista para 15 o 20 días, se llenan todas las listas y después mh, están vacías? Porque a los 20 días la gente ya no está constipada o ya no acude a esa cita previa? Eh, no hemos recibido ninguna queja. Vale, a ver, sabemos eh, que en atención primaria. Eh, se solicita cita con el médico, eso viene siendo así habitualmente, y que eh, hay retrasos, evidentemente, en la obtención de una cita previa, eh, lo sé de primera mano, muy de primera mano. Entonces sé que hay sé que hay retrasos en la obtención de, de cita para ser eh, para ser atendido por el médico de atención primaria y por los especialistas. Por eso la reflexión que nosotros hacemos. En, en, en materia de sanidad, claro, en materia de sanidad es difícil eh, no reconocer que la cita, previa, la cita previa es obligatoria. Porque imagínese que acuden 300 personas al, a la puerta del. del del centro de salud, ¿no? eh, Evidentemente, eso no es posible. Es decir, en, en, en sanidad, si hay algún sitio donde esté justificada la, la organización del trabajo en esa batería, es en sanidad. No hemos recibido quejas, salvo las que hacen referencia al retraso. Es decir, yo he pedido cita para el médico de atención primaria y me lo han dado de aquí a 10 días o 15. No, no. En las otras administraciones no es legal ni es normal. Es decir, un ciudadano no tiene por qué solicitar una cita previa para acudir al padrón. Empadronarse. No hay ninguna ley que le, que le obligue a eso. Puede tener que hacer una cola. Pero no tiene por qué solicitar una cita previa, además electrónica. Que además las administraciones están, no solo las de aquí, ¿eh? la administración central, sobre todo. Nosotros no tenemos competencias en materia de seguridad social, pero el problema de las citas previas en seguridad social es clamoroso, clamoroso, porque además las mafias han conseguido capturar el procedimiento de otorgamiento de cita previa electrónica y las citas previas se venden. Entonces es forzoso que las administraciones tomen cartas en el asunto y resuelvan ese problema. Otra vamos, cuestión. Respecto a su pregunta, yo creo que la situación en la atención sanitaria, no es, en mi opinión, no es comparable. Otra cuestión. Hablaba de, de extender las actuaciones en, en salud mental en los centros educativos. ¿A qué, a qué se refiere exactamente? A raíz de, del centro de Mislata. No sé si lo he entendido muy sí, bien. Sí. A ver, nosotros lo que queremos saber es la, el grado de coordinación que existe entre la Consellería de Educación y la Consellería de Sanidad en materia… De, de atención a los problemas de salud mental que se están detectando en los centros, en los centros educativos. ¿Se trata de pedir los protocolos, las actuaciones? Sí. Oh, vale, vale, Gracias. Sí, en la mayor parte de los casos se trata de eso, ¿no? Eh, por ejemplo, en materia de de dependencia, volvemos otra vez a lo que son la mayoría de las quejas, ¿no? pues el, el, la valoración de la dependencia cuando el problema es de salud mental compete a la Consellería de Sanidad. Entonces nosotros requerimos en muchos casos esa coordinación y esos protocolos de, de entendimiento entre, entre Consellería de, de Igualdad y Consellería de Sanidad. Tenemos muy escasa dotación de profesionales en materia de salud mental. Muy escasa. Y eso no es algo que parece que se pueda resolver en, en dos días. Y ya, por mi parte, para terminar... Eh... <laughs> Usted, como máximo representante de un organismo estatutario, ¿cómo ve que no, que no se haya llegado a un acuerdo esta legislatura para proceder a la renovación de, de organismos, tanto en, en, en el caso de sustitución en particular como en, como en general? Lo veo mal, obviamente. Pero eso es tan sencillo como pues, decir que no, se, que no se está respetando el... el las obligaciones legales y estatutarias que, que exigen eh, bueno, los, los, las obligaciones de funcionamiento de una sociedad democrática. No puedo decir mucho más porque no sé, ni voy a decir eh, lógicamente mi opinión al respecto, tampoco está muy fundamentada, pero sí que es evidente y claro porque eso se constata que no se han cumplido los plazos establecidos tanto en el estatuto como en las leyes para renovar los órganos y eso no es bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues buenos días y si os parece vamos a empezar porque como eh, el orden del día del Pleno de la semana que viene es bastante extenso, pues vamos a hacerlo lo menos pesado posible. Eh, bien, aparte de los tres decretos eh, que se han publicado estos últimos meses y sí que hay que debatir en el Pleno, de uno de ellos hablaré un poquito más en profundidad eh, después. Eh, hay que destacar que vamos a tener el dictamen de la Comisión de… Especial de Discapacidad. Eh, la proposición se va a tratar: la enmienda a la totalidad de Vox y de otros partidos a la ley de diversidad familiar. Evidentemente, esta es una ley. Que es absurdo que se haya tramitado en las Cortes Valencianas cuando hay pendiente primero una ley nacional que va a contradecir muchísimos artículos, porque en la ley nacional se habla de crianza, aquí se, se elimina el término familia numerosa y aquí se está hablando constantemente del término familia numerosa. Por lo tanto, elaborar una ley autonómica para luego tener que modificarla es eh, por conseguir puro eh, por conseguir puro rédito electoral y no porque estén interesados en sacar adelante una ley de diversidad familiar que por cierto si aquí en esta ley se hubiera apoyado hubiera medidas de apoyo a la maternidad de apoyo real a la familia pues tal vez nosotros podríamos haber trabajado en enmendar esta ley de alguna manera pero evidentemente planteando 18 tipos de familias distintos cuando realmente familia es una y el resto son Circunstancias familiares, pues nos parece totalmente absurdo. Por lo tanto, hemos presentado una enmienda a la totalidad que debatiremos el jueves eh, 29. Eh, también irá a pleno eh, la proposición de ley de financiación de las comunidades autónomas. Ya por sacar redito electoral, ya presentamos cualquier cosa sabiendo que el día 3-4 se va a publicar el decreto de disolución de las Cortes Valencianas y no va a salir nada adelante. Pero bien. Y también dictamen de, vivienda de, la ley, de la ley de viviendas colaborativas, de participación ciudadana y de despoblamiento. Va a ser un pleno bastante extenso. Me he dejado alguna, algunas cuestiones que empezará a las 10 de la mañana y probablemente, muy probablemente termine a las 11 de la noche. Y al día siguiente, pues tres cuartos de, de lo mismo. En cuanto al decreto que quería hacer referencia. Es el último decreto, el del sector ayudas al sector audiovisual. Claro, es muy curioso que a dos semanas de disolución de las Cortes eh, se saque un decreto cuyo objeto son ayudas, subvenciones por concurrencia competitiva a los medios de comunicación, por importe de seis millones y medio de euros. Casi nada a dos semanas. De disolver las Cortes Valencianas con un claro propósito de compra de voluntades de los medios de comunicación, como ha estado haciendo hasta la fecha el tripartito de, de izquierdas. Entonces, para el año 2023, dos millones y medio de euros en ayudas y subvenciones y que son ampliables las ayudas hasta diez millones de euros, eh, nos parece una auténtica barbaridad, de verdad, a, y además a dos semanas de la disolución de las Cortes y de la convocatoria de, de elecciones. En fin. La compra de voluntades que todos hemos venido denunciando desde el primer y que seguiremos denunciando hasta el último día. Y otra cuestión a tratar es sobre la renovación de los órganos, que al final no ha tenido lugar. Bueno, eh, dijo la síndica de Ciudadanos que iba a convocar a todas las síndicas a una reunión. Todavía estamos desde Vox esperando esa llamada de la señora Peris. Pero, en fin, es que nosotros no vamos a contribuir a, a ese mercadeo de las instituciones. Al final lo que ha pasado es que Ciudadanos se ha convertido en el mamporrero del Partido Socialista, ha querido pillar cacho, entre comillas, un poquito de las instituciones, eh, aprovechar que había aquí un, un pequeño revuelo y le ha salido el tiro por la culata. Eh, habrá que preguntarle a Ciudadanos y a su síndica en qué lugar está. Si de verdad está en ese centro derecha del liberalismo del que tanto habla o si es que de verdad quieren de alguna manera, no sé, recolocarse en el Partido Socialista y por eso quería hacerles el favor a Chimo Puig de renovar los, los órganos a las puertas de, de las elecciones. Desde luego es una cuestión eh, grave porque hay muchos órganos que llevan años sin renovarse y ha hecho el botánico dejación de funciones. Y, lo digo, a dos semanas de disolver las Cortes Valencianas, eh, desde luego es hasta, hasta cómico que haya hecho este, esta pantomima la, la síndica de Ciudadanos y el, y el grupo parlamentario, ¿no? Que lamentamos bastante. Y en otro orden de cosas, pues lamentar la poca publicidad que se está dando de verdad. Se va a tratar una comisión de investigación nueva sobre la trama Azud, a pesar de que ya hay una aprobada y que estamos pendientes de que se ponga en marcha. Eh, si de verdad el Partido Socialista y Compromís y Podemos son los adalides de la transparencia, no tienen nada que ocultar, no entendemos por qué no se ha puesto en marcha la Comisión Azud más aún cuando todos los días, todos los días estamos viendo en algunos medios de comunicación cómo la trama se incrementa e incluso les ha salpicado también la trama del Tito Berni, por lo tanto, nosotros desde Vox, transparencia absoluta, la Comisión de Investigación de Azud ya se tendría que haber activado hace tiempo y queremos que la parte del gobierno de Chimoputz, que está presuntamente involucrada en toda esta cuestión, de las explicaciones políticas que corresponden y donde corresponden, que es en estas cortes y no por los medios de comunicación. ¿Y ¿Tienes alguna cuestión? Pues sin más, ya quedamos a disposición de vuestras preguntas. Sí, quería preguntarles por la, la juez del caso Azud, que ha aceptado que tanto ustedes como el Partido Popular sean eh, acusación popular. Aunque les ponen algunas condiciones, no sé si algún tipo de, me parece, de fianza, me ha parecido leer, de 10.000 euros. Incluso les reprochan un poco que, eh, eh, sus intenciones sobre esta personación a, a poco tiempo de las, de las elecciones. ¿Qué valoración hacen sobre, sobre esta acusación popular conjunta? Pues ahora mismo no tengo la resolución de la jueza de Azud. No te puedo dar más datos que los que acabas de comentar tú ahora, no lo sé. Eh... Prometo estudiarlo en profundidad y darte una respuesta en condiciones en cuanto pueda, pero bueno, nosotros nos personamos en la causa azul, igual que nos personamos en la causa ultra, no por obtener un rédito político, sino simplemente por saber, por tener conocimiento de todo lo que se está llevando a cabo judicialmente y hacer de, de acusación eh, popular, porque es evidente que aquí hay una intencionalidad por determinados partidos de ocultar todo lo que está sucediendo. pues Se habla mucho de la financiación ilegal y de la corrupción de la época de la etapa del Partido Popular, pero estamos viendo que no era solamente del Partido Popular, sino también presuntamente del Partido Socialista. Por lo tanto, como ya hemos dicho en muchas ocasiones y estamos hartos de repetirlo, es una vergüenza que se conozca a la Comunidad Valenciana porque la corrupción sea endémica en nuestra Comunidad y nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, qué se ha hecho con el dinero público, si ha habido corruptos. Y que lo señale la justicia. Y esa es la manera que tenemos nosotros de acceder a un sumario que, en parte, está todavía bajo secreto de sumario, parte se ha levantado, y de entrar en una causa pues para ejercer la acción judicial a la que nosotros también tenemos derecho a través de nuestra vicesecretaria jurídica. Eh, prometo estudiarlo en profundidad, porque no tengo la resolución, y darte una respuesta más concreta, si quieres, en, en otro momento. ¿Parece también hoy que es de máxima actualidad lo de la moción de censura que se está viviendo en el Congreso? Pues que me, repito, me remito a las palabras de nuestro presidente Santiago Abascal. Es una moción necesaria para echar. A Sánchez para que haya una convocatoria de elecciones el 28 de mayo, de elecciones generales. Y bueno, como se está debatiendo, pues yo os emplazo a que, a que la veáis y escuchéis directamente de boca de nuestros líderes nacionales lo que tienen que decir y lo que tiene que decir el señor Tamames. Buen día, síndica. Días. Eh, yo quería preguntarle por, por la VIU, por la Universidad Internacional de, de Valencia. El informe del auditor habla de que se superaron las cuantías fijadas por ley para la retribución de altos cargos en la época en la que su candidato a la alcaldía de Valencia era el, el rector. Que saben de esas retribuciones al margen de la ley, le van a pedir explicaciones al candidato y, aparte, peso y compromiso han reclamado su dimisión, como lo, como lo ven o que tienen que decir… PSO y compromiso pueden pedir el sol si quieren, pero vamos, pedirle dimitir a una persona porque ha estado desempeñando un cargo de rector cobrando las remuneraciones que esa institución en ese momento tenía eh, pactadas, pues a mí no me parece que haya cometido ningún delito, ¿no? Al contrario, ha estado trabajando, ha ejercido sus funciones y ha cobrado una retribución por ellas. Si son irregulares o no, eh, tendrá que verse en, en, la, en sede judicial o donde sea. Nosotros ahí no. No tenemos nada más que decir. Pero le van a pedir explicaciones al candidato. ¿Pero por qué este le vamos informe. a pedir explicaciones al candidato por trabajar y cobrar por realizar un trabajo? Porque hay un informe que dice que hay retribuciones al margen de la ley y él era el responsable de la institución. Si me permite, sí, porque es mi circunscripción electoral, en la provincia de Valencia, eh, explicaciones tendríamos que pedirles a la señora Aitana más. Por los informes, nada menos que el que ha estado ahora mismo con ustedes, el síndic de Gravis, el señor Ángel Luna. Explicaciones le tendríamos que haber pedido a la señora Oltra. Explicaciones habrá que pedir en los tribunales si se supone que hay eh, supuestos indicios de delito. Pero lo que no se puede es eh, obviar, obviar la presencia de Vox en las instituciones, obviar el trabajo que está haciendo magníficamente Vox en las instituciones y simplemente acordarse de Vox cuando alguien suelta una posible, eh, un posible desacierto o un posible informe que haya habido por ahí. Lo que es cierto es que si hubiera una causa, no estaríamos hablando de un informe, sino que estaríamos hablando de una denuncia ante los tribunales. Yo no tengo que pedirle explicaciones a nadie, nadie en Vox tenemos que pedirle explicaciones a nadie hasta que se demuestre si se ha cometido una irregularidad o no se ha cometido una irregularidad. El candidato a la alcaldía de Valencia por Vox es un magnífico candidato, es un candidato que asusta no solo a la izquierda, sino también al Partido Popular y se está viendo cómo cualquier, cualquier medida es suficiente, es válida para, para empezar una campaña. Sucia, desde Vox ya lo estábamos advirtiendo, de que esta campaña sería una campaña sucia, sería una campaña contra Vox, de todos contra Vox. ¿Por qué? Porque Vox ha venido a cambiar las cosas. Vox se aparta de ese pensamiento único, de esa corriente de todos los partidos, para re realmente regenerar la política. El señor Juan Mabadenas cobraba, como ha dicho la síndico, cobraba por un trabajo y si... Eh, alguno tiene algo que decir que pueda considerar irregular, desde luego tiene los medios para hacerlo. En Vox no vamos a pedir explicaciones a nadie por ejercer diligentemente su trabajo. Yo quería preguntarles por la situación interna de, del partido, sobre todo cuando se han visto que hay eh, una ola de dimisiones en algunos... Eh, colectivos locales por la imposición de candidatos, que incluso el concejal de Valencia, eh, Montañez, critica la, al candidato autonómico y que incluso amaga con dejar el partido por, por verse como Macarena Lona. Nadie obliga a nadie a estar en Vox. Y no tengo nada más que decir. Si me permite, yo sí que voy a decir algo más. Eh, usted nos pregunta por personas, pero nos pregunta por las ideas de Vox. Vox no ha cambiado nada, ¿verdad? Pues entonces nada más hay que añadir. Vox es Vox y seguirá siendo Vox desde el minuto uno hasta en todo momento. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos. Bueno, si os parece, hacemos las, las valoraciones de Ciudadanos eh, un poco del, del próximo pleno y de los asuntos que más importantes que nos, que nos asumen o que nos afectan al partido. Sobre el pleno podemos eh, decir algunas cosas que, que, bueno, consideramos que son de interés. En primer lugar, que ya lo he esperado, que el botánico va a llevar eh, todas sus últimas propuestas a este pleno Escoba y más o menos por pues, los unidos, por un lado, que iban a llevar ellos sus cosas y no iban a dejar que desde la oposición plantearemos alguna iniciativa final, y, y es lo que así ha sido, un pleno muy largo. Y curiosamente, la única iniciativa que está fuera del, del Botánico es la famosa comisión AZUD que presenta el Partido Popular. Creo que lo llevan por tema reglamentario, que tienen que llevarlo por tema reglamentario, no por voluntad propia. Eh, no entendemos, y, y hay que recordar, que la comisión AZUD la solicitó Ciudadanos hace dos años, se aprobó hace dos años por unanimidad el tripartito de izquierdas, obviamente, porque el Partido Socialista y no sé si alguno más estaba implicado en el tema, no ha querido que se llevara a cabo. El Partido Popular la votó a favor, pero tampoco tenía muchas ganas de que se llevara a cabo y ahora, en plan campaña electoral, pues lleva su última propuesta de esa comisión de, de la Azud solamente para que se investigue, curiosamente, al Partido Socialista del País Valenciano. Cuando se hace una comisión de investigación, lo normal es investigar a todos los implicados, que creo que en este caso afectan tanto al Partido Socialista como al Partido Popular. Eh, en cuanto al tema de la... Eh, sí que se lleva al Pleno y se van a llevar, es posible, tres plenos eh, por el tema de la elección del presidente del Consejo Rector eh, de, de los medios de comunicación eh, públicos valencianos. Eh, entendemos que, y es una de las cosas que creo que Ciudadanos ha conseguido con estos acuerdos finales, que se ratificara, por un lado, al director de, de Apunt, Alfred Costa, porque si no llegase por la presión de, de Ciudadanos, posiblemente no se hubiese llevado a cabo. Y que es posible que tengamos un nuevo presidente del Consejo Rector. Eh, con las votaciones. No sabemos cuántas votaciones harán falta, pero al final habrá un nuevo presidente del Consejo Rector cuando otros partidos, como el Partido Popular, se abstuvieron en la pasada votación. Y yo no sé si es que preferían que la señora María Iglesias continuase al frente, una persona que, por ejemplo, vetó a profesionales notables de los medios de comunicación valencianos. En cuanto a los asuntos que nos competen también a Ciudadanos y, obviamente, también... Eh, no podemos pasar de alto. Eh, estamos encantados de que por fin el señor Mazón haya hecho caso parcialmente a las presiones de Ciudadanos y me imagino que haya animado, haya animado a sus trásfugas que antes defendía hace tres días. No hay que olvidar que hace tres o cuatro días la vicepresidenta de la Diputación decía que les iban a mantener todas las delegaciones a los diputados trásfugas y, curiosamente, eh, unos días después, el lunes, justo cuando vencía... ...de alguna forma la propuesta, la petición de Ciudadanos... ...curiosamente los dos diputados tráfugas han dejado sus competencias... ...porque me imagino que les habrán presionado porque conociéndolos... ...no tenían ninguna gana de dejar sus competencias... Eh, ...entendemos de que no solamente hay que conformarse con eso... ...sino que hay que ver que dejen sus actas... ...tanto a los dos diputados de Alicante, el señor Parra y el señor Gutiérrez... ...sino también al diputado provincial de Valencia, Juan Córdoba que también debería dejar el acta. Una persona que ha sido eh, referente en Ciudadanos es triste que un profesional como él eh, pase la etapa vergonzosa de ser un tránsfuga de este partido. Creemos que no le hace falta a él tener que ir a seguir eh, ostentando y, y mancillando el nombre de la Diputación de Valencia. Quizá si hubiese trabajado más, porque eh, una de las cosas que también queremos hacer especial hincapié, y es aprovechando el último pleno como colofón, es, sería eh, digno que la gente revisara todo el trabajo que han hecho los trásfugas de la Diputación, donde muchas veces no han venido a las comisiones por las que cobraban. Y no hay que olvidar que uno de los trásfugas, por ejemplo, es eh, candidato a la alcaldía por el Partido Popular en uno de los pueblos de la Comunidad Valenciana. Eh, yo creo que el señor Mazón debería plantearse que, estos, eh, que ir con trásfugas no es la alternativa al gobierno de indocumentados que, que es el Botanic. Creemos que la alternativa debe ser otra y, y por lo menos... Si busca gente en otros partidos, debería buscar gente competente y no gente que no trabaja, que no va a las comisiones, que no presenta alternativas en el Pleno, y creo que es razonable. Y además es importante que sepa una cosa, y de aquí solo decimos al señor Mazón: que estos tránsfugas, si es necesario, le venderán a él, al señor Catalá, si le van mal las cosas. Creo que esta gente es poco de fiar, y más los que conocemos a algunas personas, como es el caso del señor Gutiérrez, que ha dicho una cosa, la contraria y la opuesta en tres años, pues creo que no son personas de las que puedas fiarse ni el Partido Popular, ni obviamente los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que merezcamos que estas personas estén en alguna lista. Y espero que no tenga esa tentación, porque sería una, una vergüenza. Eh, poco más que decirles, no sé si tienen alguna, alguna pregunta que, que, que les podamos intentar resolver. Perdona, cuando se refiere usted a la gente que no trabaja, se está refiriendo al señor Córdoba. Bueno, el señor Córdoba, es decir, creo que no se ha acreditado por una labor eh, importante en la Diputación de Valencia y eso se puede comprobar. Yo sí que conozco la escasa, no, escasísima labor que han hecho los trásfugas aquí en las Cortes, no solamente de no presentar nada en los plenos, sino de incluso eh, no ir a ninguna de las comisiones que habían solicitado, ellos habían exigido estar en muchas comisiones y, desgraciadamente, a pesar de seguir cobrando el sueldo religiosamente todos los meses, muchas, en muchas ocasiones... No solamente no han presentado iniciativas que no lo han hecho, sino de que no han ido las comisiones a, a defender las suyas. Y en algunos casos han llegado y ni siquiera han votado las comisiones que presentaban los otros grupos, y eso se puede comprobar en todas las peticiones, con lo cual creo que eh, son personas no solamente que son indignos por ser trasfugas, sino que son indignos por ser escasamente trabajadores, más bien vagos, diría yo. Si sí, yo quería preguntar sobre el caso Azud. entonces, ¿al final ¿qué, qué va a pasar? ¿Debe haber comisión o ¿no debe haber comisión? Si hace dos años ya se aprobó, ¿qué pasa con esto? Sí, es muy fácil. La comisión de, que presentó Ciudadanos hace dos años se aprobó con la condición de que se iniciaría cuando se acabara el secreto del sumario. Y es lo que todos estamos acordados. Eh, bueno, se podía haber iniciado alguna, alguna investigación. Evidentemente, el Partido Socialista no tenía ninguna gana. De que iniciáramos esa comisión de investigación. Pero votaron y dijeron: bueno, ya cuando se abra el sumario, como conocemos la diligencia de, la, de nuestra justicia, pues podían suponer de que iban a acabar el mandato sin, sin que se abriese el secreto de sumario. Eh, ahora mismo, el Partido Popular, entiendo que como campaña ha lanzado esa comisión, legalmente tenían que llevarla a este Pleno, se va a llevar. Yo me imagino que el, nosotros votaremos, por supuesto, a favor, porque nosotros estamos a favor de cualquier comisión de investigación. Lo ideal sería. Seguramente nosotros la enmendaremos para que no solamente investiguen al Partido Socialista, sino que investiguen a cualquier partido que pueda estar implicado, que puede ser el Partido Popular también. Es decir, que a lo mejor cuando se abre una comisión de investigación no puede estar centrado solamente en investigar a los de un color. Habrá que investigarlos a todos. Y si tienen miedo, eh, no sé por qué no lo han especificado en el título de la moción. Entiendo que no sé si, me imagino que el Botánico dirá que no, eh, pensando que como ya hay otra, que ya la activaremos algún año. Y entiendo que esa comisión posiblemente se active de una forma u otra en el próximo mandato, en función de quién gobierne. O igual no se activa nunca, porque entiendo que ni Partido Popular ni Partido Socialista quieren realmente que se investigue sobre el caso Azut. ¿Creen entonces que el, que el PP está incluso Vox haciendo campaña con este caso? Sí, sí creo. Sí. No, no creo, estoy seguro. Fernando, una cuestión. ¿Nos puedes aclarar lo de la votación del, del Consejo Rector? O sea, ¿va a ir a votación el Consejo Rector de apunte en el último pleno al final? aunque Sí, no haya sí Bueno, lo que se va a votar, lo que se va a llevar, eh, van a llevar la presidencia del Consejo Rector. La presidencia del Consejo Rector eh, tiene unas mayorías que si no me equivoco son dos tercios, tres quintos y, eh, en la ¿Mayoría, última, y mayoría absoluta. Por lo cual, eh, preveyendo que no, se, que no puedan llegar a las dos votaciones iniciales, se ha previsto un tercer pleno en el cual el botanic puede aprobar el cambio de la presidencia del consejo rector. En el caso de que no se hubiese aprobado, se hubiese quedado vacante porque la señora María Iglesias ya no, está, no es miembro del consejo rector, no va a ser miembro del consejo rector, con lo cual hubiesen tenido que elegir ellos un, un presidente o, un, o, un vice, o el vicepresidente a asumir esa, esas responsabilidades. Creemos que es más sensato que en las Cortes propongamos un presidente para el consejo rector. Esperemos que se consiga el máximo acuerdo. Nosotros votamos a favor en la, en la comisión, veremos en las presentaciones cómo se gestiona, pero, de alguna forma u otra, pues eh, en lo que está claro es de que, de que ese presidente del conservador, del el jueves tendremos nuevo presidente del conservador del de los medios de comunicación. Yo, además de eso, quería preguntaros por, por la Viu, por la Universidad Internacional de Valencia, por el proceso de privatización. El, los informes que, que hemos estado viendo hablan de que se duplica su valor un mes después de, de firmarse la venta, el auditor habla de que se superan las cuantías legalmente fijadas para determinados altos cargos cuando el candidato de Vox a la alcaldía de Valencia es el responsable y la candidata del PP a la alcaldía de Valencia también era la, la consejera de Educación. Preguntaros qué os parece este proceso y si, si consideráis que, que deberían seguir en esa… En esa apuesta como cabezas de lista electorales o, o los partidos replantearse sus representantes? Bueno, bueno yo, yo ¿sabe lo que pasa de que yo, y, y es algo de lo que he comentado un poquitín al principio de mi exposición. Es decir, eh, entiendo, entiendo, eh, aunque no lo hacen, los partidos deberían poner en sus cabezas, en sus listas, a las personas más preparadas para gestionar las situaciones difíciles. Si tú pones al frente de tus listas electorales a personas poco preparadas, eh, poco trabajadoras pues los resultados serán malos. Otra cosa es, si los ciudadanos quieren, se empeñan en seguir votando esas listas, pues no se puede hacer nada porque es la democracia. Pero entiendo que a lo mejor el, el currículum o esa gestión de la VIU no es la mejor carta de presentación ni del candidato de Vox a la ciudad de Valencia, ni posiblemente de la candidata del Partido Popular a la provincia de, a la provincia de Valencia en Cortes Valencianas. Entiendo que no, pero evidentemente no es nada ilegal. Evidentemente no es nada, eh, no es una buena gestión, como tampoco es buena la gestión del Consejo de Industria en el tema de funderse en Alicante. Pero bueno, son son gestiones que desgraciadamente los ciudadanos no castigan en demasía la mala gestión de, de, sus, de sus gobernantes. No sé si hay alguna. Pues eh, les agradezco muchísimo todo el trabajo que, o el seguimiento que nos han hecho durante, durante estos cuatro años. Muchas gracias. Bon dia. Molt bons Bueno, pues eh jo crec que tots ja teniu la informació sobre l'ordre del dia que s'ha fixat per al plenari dels dies 29 i 30 de febrer, el plenari que bueno, el plenari no, els últims tres plenaris, donada la circumstància de que se van a convocar tres plenaris a la vista de que eh, en la primera votació el botànic no té ma les majories oportunes per a la presidència del Consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Per tant, de forma totalment atípica i poc usual eh, i absolutament passant el rodillo i fent una caci cada mes, se convoquen tres plenaris perquè se preveu que no n'hi haurà una votació en la majoria oportuna en el primer ni en el segon. I per tant farem tres plenaris, una o rei fins que ells tinguin les majories oportunes per a portes d'eleccions traure la presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Eh, respecte a la resta de temes que jo crec que ja vos han parlat eh, totes les persones que m'han precedit en l'ús de la paraula, destacar, evidentment, l'esmena eh, totalitat que hem presentat a la llei de diversitat familiar. Evidentment, és una llei molt controvertida molt i, a més, eh, en una oposició frontal de les associacions i entitats, especialment de les famílies nombroses de la comunitat valenciana pensem que no és el moment i pensem que no són les formes d'aprovar aquesta llei i que no vota ha el consens oportú en els interlocutors principals d'aquest tipus de normatives. I, a més, hi ha una llei nacional que, que s'ha de tramitar i, per, i per tant, el prudent seria, en aquest cas, eh, per perícia legislativa, esperar a la tramitació de la llei nacional. Altres qüestions que jo volguera destacar, que per fi, i, i atenent a l'obligació legal i ja en tiempo de descuento eh han tengo no tengo más remei tan parti socialista con compromís con podem de eh, posar en orden del día la creación del de la comisión de investigación que presentó el Partido Popular por el tema de Azud presentamos una comisión de investigación ya que la eh, comisión de investigación que se había aprobado anteriormente no se había puesto en marcha en ningún momento, hemos presentado eh, en la apertura del secretario de sumario, el levantamiento del secretario de sumario de algunas causas, la, la, una creación de, la creación de la comisión de investigación sobre este tema y no han tenido más remedio que ponerlo en este pleno eh, y, por tanto, se sustanciará ese debate. Una comisión de investigación que, evidentemente, por el periodo en el que estamos, no se activará en, este, en esta legislatura pero que era muy necesaria, muy necesaria y además que generaba eh, una discordia más entre los miembros del Botanic, porque ya sabéis que Compromiso anunció que estaría dispuesta, dispuesto y esperamos que voten a favor en ese sentido de la creación de esa comisión de investigación. El Partido Socialista no ha tenido otra que retrasar lo máximo posible la eh, posible creación porque sabía que no contaba con su principal socio de gobierno. En ese sentido, eh, decirles, como todos ustedes saben, ya ha salido publicado, que eh, el Partido Popular se ha personado en, la, en el sumario, en la causa, en el caso azul. Evidentemente, queremos conocer toda la verdad de una supuesta financiación irregular del Partido Socialista del País Valenciano en los últimos años. Por eso hemos desarrollado la personación. Al respecto, avanzarme a lo mejor a alguna de sus preguntas, eh, vamos a recurrir la acción eh, letrada eh, unificada, es decir, vamos a recurrir que, se, eh, que las dos acusaciones populares comparezcamos bajo la misma eh, dirección letrada. Pensamos que cada acusación popular. Eh, tiene su, digamos, eh, su íter eh, con independencia de la otra y por tanto vamos a recurrir a esa acción letrada eh, unificada, vamos a recurrir también eh, el, el importe de la fianza, pero por temas, por temas técnicos, pero evidentemente se nos acepta la, la personación como acusación popular en el sumario de Azud, por lo tanto vamos a tener la posibilidad de conocer en profundidad un sumario que a, todos, eh, a todas luces eh, y presumiblemente eh, bueno, pues puede, de, puede derivar en una, en una financiación posible, eh, supuesta financiación irregular del Partido Socialista de las últimas campañas electorales. ¿no? Evidentemente, el, la opacidad, la falta de transparencia, la falta de interés en, en desarrollar la Comisión de Investigación en este Pleno nos ha llevado a personarnos en la causa porque ha, era, ha sido la única forma de poder conocer en profundidad el sumario. Y así lo hemos hecho. Eh, hay otras cuestiones, pero como son tantas y me imagino que, que ya lleváis una buen, un buen rato de rueda de prensa, que ya veo que habéis eh, tenido una rueda de prensa previa, eh, si tenéis alguna pregunta puntual sobre algún punto, eh, tanto Elena como yo pues, os contestamos, pero no, no lo haremos más largo. Eh, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis realizarnos. Gracias. Sí, yo. Buenos días. Yo quería preguntar sobre el caso Azud y esta personación. La jueza en el auto también eh, solicita de alguna manera que aclaren por qué ustedes y Vox quieren personarse como acusación eh, particular, como acusación popular, y desliza el hecho de que estemos a dos meses de las elecciones. Eh, incluso Ciudadanos ha dicho que, que se está haciendo campaña de, de esto. Yo lo... Ahí son dos circunstancias distintas. La juez lo que dice es que hay una falta de motivación expresa en la en el escrito de petición de, de personación como acusación popular de Vox, pero evidentemente en nuestro caso es distinto. En nuestro caso sí se desarrolla los motivos por los cuales entendemos que que tenemos legitimidad para personarnos como acusación popular, por tanto, es distinto. En nuestro caso, sí, evidentemente, se, hemos desarrollado y justificado los motivos que nos llevan a personarnos eh, como acusación popular. Eh, es tema distinto al de Vox, que evidentemente no, no está legalmente obligado y, por tanto, no desarrolló en su escrito los motivos que le llevaron a, a esa personación. El escrito, al final, evidentemente, hace una referencia expresa a la figura de la acusación popular y nos eh, habilita legalmente para poder, para poder eh, serlo, eh, de recordarles a todos ustedes que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Joan Ribó, ya solicitó en su día la, eh, personarse como acusación popular y en su día se le denegó esa acusación popular. Aquí en este caso a nosotros se nos ha estimado la acusación popular y por tanto podremos desarrollarla. Jo tenia diversos dubtes, de, però més de procediment. Entenc que, que la llei de diversitat familiar, si és una esmena a la totalitat, això no s'acaba aprovant durant, en el ple de, de la setmana que ve, això no s'aprova, veritat? No, el que se, de, los que se debat són les esmenes a la totalitat. I després de, de la comissió d'Assú, de, de en què s'aprove, això com queda de cara a la, a la legislatura que ve? Perquè no decau, se mantindria i se podria activar sense necessitar d'una altra votació o com queda? I un últim dubte. En, en el fet de... Eh, clar, 10.000 euros són molts diners. Eh, si se manté i fiança, el PP se podria permetre i pagaria 10.000 euros. Vale, el primer cas ja té la contesta, que és el tema de la diversitat familiar. El últim que és més fàcil de dir-te, evidentment sí, anem a poder per, eh, personar-se sense problemes en esta fianza, encara que anem a recurrir-la, per un tema tècnic. ¿vale? I en el cas de, de les creacions de les comissions d'investigació, jo bueno, pues pense que se queden ahí i la pròxima legislatura se podria activar sense problemes. El que no s'activaria la... Bueno, jo crec que ahir el president estava disgustat i tingué una reacció airada. Eh, jo el que crec és que, evidentment, el Partit Socialista i el Partit Popular sempre hem, hem tingut una interlocució correcta. Jo he de dir que jo no l'he viscut en, esta, en, el meu, en la meva etapa de portaveu. He de dir que no l'he viscut, però per, jo penso que per un fallo del Partit Socialista no ens ha considerat els interlocutors en aquest mateix tema dels òrgans estatutaris, he de recordar-vos que les primeres rondes de negociació era compromís que quedava el Partit Popular. No era el Partit Socialista. Eh, hem una, el Partit Socialista ha tingut una permanent eh, resistència a una interlocució amb nosaltres. inclús ni siquiera ens van quedar en el seu dia per a demanar-nos la votació a favor de la rebaixa dels impostos a la transmissió d'empreses familiars. Encara, i, I encara així el Partit Popular la voà a favor, salvant la proposta de Ximo Puig perquè els seus socis de govern no la van votar a favor. Però ni siquiera en aquell moment en què es necessitaven aquests vots per a treure endavant una proposta del president de la Generalitat, el Partit Socialista se va dirigir al Partit Popular. Per tant, jo no he viscut una normalitat en aquesta última etapa d'interlocució del PP i el Partit Socialista. He de dir que la l'última fase de negociació hi ha una fase massa tardia he tingut una interlocució jo directa en, en Carmen Martínez molt correcta, però ha sigut al final del tot i ja en la legislatura totalment acabada i esgotada. Jo el que crec és que per a la pròxima legislatura els dos partits hem de, hem de tindre una altura de mires, hem de reprendre aquesta relació institucional, és necessària per a un bon eh, treball en el Parlament, és molt necessària per a eh, la normalitat i la salut de les nostres institucions i estic convençuda que que el que li passa al senyor Puig ahir fon una reacció eh, airada, eh, eh, ràpida, eh, no reflexionada. I estic convençuda de que no vol dir el president que no, que no va tindre interlocució el Partit Socialista d'ací endavant en el Partit Popular, perquè jo crec que és necessària aquesta interlocució i, per tant, en ares a ar rebaixar els decibelis d'aquesta qüestió de dir-los que jo sí sempre confiaré en una interlocució PP-PSPB que és necessària i sana per a la nostra democràcia i per al nostre autogovern. El que no explica ahir el, partit, el, el president Puig, i jo és una cosa que li demanaria que explicara, és, són coses necessàries, com per exemple si va apartar a l'alcalde de Benferri, que ha sigut condemnat per, a per assetjament laboral al secretari del seu ajuntament, perquè ni ha dit res sobre si el va apartar de la seva responsabilitat, ni ha dit res sobre si es va expulsar del partit, i aquest cas ens pareu molt greu. És a dir, el president Puig podia parlar de les coses que li afecten i no eh, tindre aquestes reaccions, jo penso que airades, sinó no, no positives per al bon clima del parlamentarisme valencià. Simplement Sen... el que Sento un poc contradicte en, les seues, en les seues afirmacions, però abans de que parlarà el president Puig, el Partit Socialista va llançar una nota de premsa de, precisament de Carmen Martínez, que vostè la mencionava, i era el mateix argumentari, vull dir, no és una reacció airada, és un argumentari de partit, no sé si, si això es fa pensar que tal vegada vostès també haurien d'haver sigut més flexibles. Mm, jo fins on en tinc entès el senyor Puig, a més de president de la Generalitat, és secretari general del PSPB. Per tant, jo atribuïs totes les reflexions que fa el PSPB, eh, el grup parlamentari, el PSPB en les seues notes de premsa i ell mateix a una direcció única que és la del president Puig. és compromís, també ens han comentat en corredors, que el que ha passat és que sembla que en vostè tenen una interlocució que en principi sembla fàcil, però d'alguna manera qui decidís al final és mazón. I en el cas del PSBB qui decidís al final és el senyor Puig, clar. Eh, jo he de dir que els partits estan dirigits per els seus presidents i secretaris generals en el cas del PSPB. No obstant, miren, jo el que crec és que el que no se pot plantejar és una eh, suposada reunió per a eh, reflexionar sobre la despolitització dels òrgans estatutaris quan se saben que eh, el botànic pretén a 70 dies de les eleccions autonòmiques deixar a tots els seus eh, membres de Podem i de Compromís ben col·locats en els òrgans estatutaris i concretament a persones de partit en carnet, ¿eh? en la Presidència del Consell de Transparència i en la presidència de la Sindicatura de contes. Jo he de dir que això a 70 dies d'eleccions de és com lo de tres plenos seguidos per sacar com sea la Presidència de la Corporació Valenciana de Medios de Comunicació. Això sona molt a deixar-lo tot arregladito perquè nos vamos. Jo sincerament, si algú pensa que el particular anava a entrar en esta, va a entrar pot entrar en aquesta qüestió, cuánta de se liquida, pero hablar de la despolitización y a lo que se liquida es a votar a personas de partido, de poder y de compromiso al frente de las instituciones estatutarias, ahora, pues la verdad es que no sé, el sentir cómo está, pero algo, ¿no? Síndica, yo quería preguntarle por la, por la view. El informe del auditor habla de, de retribuciones que superaban lo, lo legalmente previsto en la universidad. Eh, ¿Qué sabe de, de esas retribuciones? no fije esas retribuciones. ¿Puede repetir lo que no lo he escuchado? Que no fije esas retribuciones, Laura. Y respecto a las peticiones de dimisión que hacen PSPB y Compromís, que dice campaña electoral. Sobre una cosa más, sobre el tema del caso azul también podría interpretarse como campaña electoral del PP y de Vox. Vamos a ver, yo lo que creo es que en el caso de la viu ustedes todos ustedes les he hecho entrega de un informe de control financiero de la Generalitat Valenciana con fecha 16 de diciembre del año 2015, donde se extraen unos resultados que eh, evidentemente todos ustedes ya conocen sobre la valoración económica de la unidad de negocio como correcta, sobre el contrato de compraventa como correcta, sobre el proceso formalmente correcto y con normativa en materia de contratación sobre el objeto del contrato razonable y eh, que en, en la que no se detecta, cito literalmente, incumplimientos de la normativa en materia de contratación. Aquí hay un informe de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, hecha hecha en el Gobierno del Botánico, que habla sobre cuestiones que eh, intencionadamente se quieren poner ahora de relevancia a puerta de elecciones. La motivación aquí es evidentemente electoral, porque si aquí hubiera alguna irregularidad y se hubiera extraído del análisis que hace el informe general. El interventor general en fecha 16 de diciembre de 2015 con el, Botán y el gobierno saben ustedes que se hubiera puesto en conocimiento de los tribunales. Si se saca ahora, es por lo que se saca, si se saca por quién se saca, es por lo que se saca. En el caso de Azud, nosotros hemos insistido desde el principio en la necesidad de poner en marcha una comisión de investigación que ya está aprobada y creada en esta Cámara. Y se nos ha dicho literalmente en distintas ocasiones que no, porque estaba bajo secreto de sumario. Pero cuando se levantó el secreto de sumario, no se ha querido, de algunas piezas, de algunas causas, no se ha querido poner en marcha tampoco la Comisión de Investigación. Y por tanto, el Partido Popular no ha tenido otra solución que personarse en el procedimiento y pedir una nueva Comisión de Investigación para que se pueda desarrollar con absoluta normalidad en esta Cámara a futuro. Yo creo que en un caso se pretende hacer electoralismo a toda costa. Teniendo conocimiento como se tiene de informes de la intervención general de la abogacía, donde se explica que todas las dudas que en apariencia surgen se tratan y son correctas. En otro caso, el Partido Socialista ha intentado blindarse para que no se sepa la verdad. Y el Partido Popular, como principal partido de la oposición, tiene la obligación legal, democrática, de intentar saber conocer toda la verdad, sobre todo si estamos hablando de financiación irregular de campañas eh, anteriores del Partido Socialista. Otra cuestión que reprochan también desde el Botánico en, en reiteradas ocasiones es la de su, su salario en esta universidad. ¿Usted se ha planteado en algún momento decir cuánto cobra de la VIU? Ustedes mismos han publicado cuánto cobra un profesor con mi misma carga lectiva. Cobra lo mismo que el hijo de Ribó. En la misma universidad y con la misma carga lectiva. O Pascal que hijo de Ribustodes, no le cuestionan nada, claro. Parece ser que él se lo gana y yo no. Gracias. La última rueda de prensa esta mañana, ¿no? Compañeros, compañeras, ¿me vais a echar de menos? Yo creo que sí que os voy a echar de menos a vosotras. Bueno, pero nos veremos en el Ayuntamiento de Valencia, ¿eh? ¿Vale? Es cierto, ¿no? Nuria, esto te dejaste tú? No, no, eso es para grabar. Ah, vale, vale. Eh, bueno, como siempre, comenzamos con los temas que nos preocupan realmente. a nosotras, eh, la semana que viene eh, debatiremos ya un decreto importantísimo para nosotras, eh, promovido por la consejería de vivienda, y gracias a la lucha de movimientos sociales en defensa de un derecho digno a la, a la, con, de acceso a la vivienda. Estamos viendo situaciones de, bueno, de sufrimiento de las familias y además eh, muy importante hablar también del acoso inmobiliario, que es lo que lo que, se está, lo que está haciendo es que, bueno, que los fondos de inversión están ahí ¿Puedan haciendo, ser puedan ser sancionados hasta con 950.000 euros. 50. Importante también un, cuer un cuerpo de inspectores, que es muy necesario para realizar la inspección de estas situaciones actualmente en que se encuentra la vivienda, y por último también hablar de los grandes tenedores, eh, porque hay pisos eh, vacíos y hay que impulsar también eh, que, formen a, que formen parte del mercado del alquiler. Eh, sería una herramienta más eh, ...muy, muy importante eh, para un desarrollo de las políticas de vivienda... ...que están a la vanguardia y que es un referente en el resto del país. Eh, es un modelo que queremos también llevar al Ayuntamiento de Valencia. Lo denominamos el modelo IUECA y este es nuestro objetivo... ...y nuestra misión que tenemos por delante. Un segundo aspecto también importante del que se habla poco... ...pero también es fundamental y es la ley de viviendas colaborativas... Es otro modelo eh, que está en contraposición, eh, como a las macroresidencias que atienden a las personas mayores. Esto sería como un espacio donde se evitaría la especulación y ver la vivienda como un negocio y donde es, se ve la vivienda como, como un derecho mucho más satisfactorio. Eh, lo vamos a conseguir la semana que viene, lo aprobaremos y es eh, un punto importante a destacar. Y sería como un buen cierre para esta legislatura. Y el tercer punto, eh, también comentaros que nosotras eh, hemos pedido, queremos pedir la, la retirada de dos candidaturas al Ayuntamiento de Valencia. No pedimos la dimisión, pedimos la retirada de, la, de, la, de dos candidaturas. Ya sabemos por las noticias que hemos escuchado eh, en relación a la VIU y es lamentable, es lamentable, lo que se está haciendo con recursos públicos de los valencianos y de las valencianas, creando una universidad para luego venderla al grupo Planeta. Y por un precio seis veces inferior a su coste real. Y luego nos enteramos, gracias a diario.es, que ponemos en valor su, su trabajo fantástico de investigación, es que luego se, se vende y que se revaloriza, eh, pero días después... Eh, y bueno, está el señor Badenas, que también es el candidato de Vox, como rector de la universidad, que está cobrando 57 millones eh, al año. A eso no nos reporta ninguna confianza. Y la, la señora Catalá debe repensar. Debe repensar. Eh, yo creo que es incapaz para liderar un proyecto al frente del Ayuntamiento de Valencia. 57.000 euros, perdón, ha sido un error del intérprete. Y añadir también un cuarto punto, comentar eh, la proposición del presidente del señor Chimo Puig. Fue. Os estaba comentando... Os estaba Claro, es que os contaminación visual esto para mí cuando estoy hablando. Bueno, eh, disculpar compañeros. Eh, os estaba comentando de la propuesta del presidente Chimopuch sobre el bono social de alimentos. Eh, va, va a beneficiar a las grandes eh, plataformas alimentarias, pero es una medida... Eh, no sabemos si, si simplemente... Provisional, pero lo que queremos es que se topen los alimentos básicos y además no podemos olvidar eh, que las grandes, el, el pequeño comercio ahí no va a ir destinado esta ayuda y deberíamos tenerlo más en cuenta para cuidarlo porque además son los que más crean puestos de empleo. De hecho, presentamos ya una PNL desde, Podem, desde Unidas Podem eh, solicitando el tope de, del precio de los alimentos básicos y esa PNL ya contenía totalmente eh, un contenido importante y nos hubiera gustado que el señor Chimopuch, pues la hubiera tenido en cuenta. Y nada más, de momento. Sí, bueno. un poc és per seguir un poc en, la, en lo del tema del pleno, jo crec que, bueno, per que per als que hajau de seguir-lo, pues bueno, vingueu preparades, porteu el tàper perquè serà serà llarguet. Eh, però bé, jo crec que és important perquè al final eh, bueno, els debats que van a, a produir-se són, són molt interessants, com bé ja ha comentat alguns d'ells eh, Pilar, i sobretot també perquè acabarà una legislatura en un dijous dia de plenari amb l'aprovació de tres eh, propostes, en tres lleis molt importants, molt participades, molt treballades, en, sobretot en el tema de les vivendes col·laboratives, que ja ha comentat la meva companya Pilar, però també la llei de participació ciutadana i foment de, de l'associacionisme, que finalment eh, bueno, pues, veurà la llum i tot el treball que s'ha fet durant els darrers mesos, inclús els darrers anys, per part dels de col·lectius eh, i les associacions, pues, bueno, pues, eh, tindrà la seva, es vendrà replegat en esta, en esta llei. I després també, eh, bueno, pues, doncs com supose que ha estat no, també sobre la taula el debat, el tema de, dels òrgans estatutaris, pues, doncs, eh, si després voleu preguntar alguna coseta, però simplement per adelantar-vos, eh, sí que finalment eh, el que es portarà a votació i el que es portarà al no serà eh, la, la presidència del Consell Rector eh, de, de la Corporació València de Mitjans de Comunicació i, i bueno, nosaltres entenem que, com ja hem parlat en moltes ocasions, que era la nostra responsabilitat haver renovat tots i cadascú dels òrgans que estaven eh, caducats i que estan treballant de manera interina. Hem apostat per això des del primer moment i jo penso que si hem estat parlant sobre aquest tema fins a ahir, a última hora, pues, ha sigut precisament per eh, el, que hem posat algunes en que això eh, no es deixara per a per a la segona legislatura i que farem el que ens correspon i el que cre creiem que és la nostra obligació. Finalment, sol és a pogut ser el tema de la presidència i això eh, es farà de la manera que siga necessari. Com sabeu, eh, n'hi ha previstos per si és necessari la convocatòria de dos plenaris extraordinaris per a aconseguir les majories suficients. I per què es fa això? Pues perquè entenem que ja no sol és eh, les propostes que tenien els grups parlamentaris, els òrgans que havien de, de proposar o de renovar per part de l'ESCOR, sinó que aquest és que ja ve d'un procés previ, és una proposta del Consell Audiovisual que ha fet el que tocava i nosaltres no podem eh, defugir de la, de la nostra responsabilitat i per tant creiem que ha de ser sí o sí, deixant-nos de banda eh, bueno, doncs aquell interès partidista, totalment partidista, que han volgut utilitzar-lo altres eh, grups com el Partit Popular, que com hem dit sempre fins ara sempre han estat presents en totes les reunions, sempre ha sigut la intenció que els òrgans estagueren, foren plurals i tingueren la representativitat de tots els grups que composen esta cambra i sempre ho diré i no tinc cap problema en dir-ho, a excepció de Vox, perquè entenem que la resta de grups havien d'estar representats. Així ho hem treballat fins a l'últim moment, però sembla ser que el Partit Popular l'únic que volia era buscar una excusa. Primer era el tema del Consell de, 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 de la disculpeu-me que se m'he anat, el, el jurídic consultiu, disculpeu, el, el jurídic consultiu, este suposadament era l'únic inconvenient que tenien, aquest inconvenient es va salvar amb la proposta que entenc que va fer Ciudadanos per tal de també arribar a consens, que era oferir el nomenament que li podia correspondre proposar a ciutadans, però el que han demostrat amb la seva negativa és que era simplement una excusa. Per tant, com he dic, nosaltres lamentem que això no hagi pogut ser possible, però en aquest cas portarem el tema de la presidència, que és el mínim que crec que, que hem de fer abans d'acabar el nostre treball en aquesta legislatura. Si teniu alguna qüestió. Sí. Mm-hmm. Val. Mm. El, la presidència de, del Consell Rector en primera votació necessita de dos terços, és a dir, 66 vots de la cambra, mínim 66 vots. En el cas de que no aconseguirà aquests 66 vots, en un altre ple a posterior ha d'aconseguir un mínim de 60 vots. Val? Han de ser en plenos diferents, però això no significa que no puguen ser de manera consecutiva. I en el cas de no eh, aconseguir aquesta, en segon votació aquestes majories, en tercera votació tan sols es requeriria una majoria absoluta del ple. Per tant, el, el dimecres es farà la, votació, la primera votació, en base a aquest resultat, si no s'aconsegueixen les majories, el dijous, immediatament després d'acabar el ple ordinari amb les votacions de totes les propostes i els decrets que van a l'ordre del dia, és, automàticament s'iniciaria el següent ple extraordinari, el segon, i en cas de no, immediatament després, el tercer plenari. És a dir, que el dijous a migdia haurà d'estar tot això eh, finiquitat i en la presidència votada. Sí, Sol és la presidència. Sí. Val, vos, vos comento, és que eren, era molt diferent la forma de, eh, de nomenament n'hi havia eh, dos consellers que són a proposta del Consell Audiovisual que havien de renovar-se. Estos dos consellers tan sols havien de compareixer en comissió i una vegada eh, obtinguda la idoneïtat i la no, la no incorrer en cap incompatibilitat, automàticament són nomenats per decret de, eh, del Consell. Val? Per tant, aquestes persones ja estan en disposició de ser nomenades. Després estava la presidència que, a més de compareixer, ha de passar per el pleno i, com hem dit, eh, obtindre les votacions necessàries. I després hi havia dos vacants més, que era la renovació de dos membres a proposta de, de, dels grups parlamentaris. Com sabeu, això es fa de manera aleatòria. Primer hi ha un bloc de renovació de cinc consellers i els dos anys la renovació dels altres quatre, que és, és on estem en aquest punt. Aquestes dues persones, en aquest cas, van proposar el nostre grup parlamentari una persona, que és Maria Lozano, i en el cas de Ciudadanos va fer una altra proposta aquestes dues persones en aquest moment no aniran a votació. Per tant, eh, es mantindran en funcions eh, les dues persones que estaven ocupant aquests llocs sense cap tipus de, de problema i continuaran, doncs, com diem, eh, exercint les seues funcions i quan estigui en disposició doncs ja entrarà crec que el candidat de Ciudadanos ha presentat la seva renúncia, nosaltres no tenim cap renúncia que presentar perquè entenem que la nostra candidata és aquesta persona, és la companya Maria Lozano i que es continuarà, simplement no va a votació de pleno i quan estigui en disposició doncs ja es votarà quan corresponga a la següent legislatura. I la presidència, eh, si va en tercera votació per majoria absoluta, és amb caràcter provisional, no? Tiene seis, seis meses? en, en, pues principi, provisió, en no. principi, no? la, la presidència ja es nomena d'aquesta manera, la tercera votació és tan vàlida com les, la resta. Vale. Caso azul, la el caso Azud, la comissió d'investigació passa també a votació. Qual serà el sentit del seu vot i si creuen que PP i Vox, que han sido admitidos com a acusació popular, estan fent electoralisme d'aquest cas? Bé, bueno, nosaltres jo crec que parlar del cas Azut és tornar a parlar d'aquesta de corrupció del bipartidisme que ja ens tenen acostumades a tot arreu, però especialment ací al nostre, al nostre territori, al País Valencià, i per tant nosaltres sempre hem estat a favor d'esclarir de, i de donar màxima transparència i màxima rendició de comptes i la responsabilitat de totes aquelles persones que hagin eh, comès algun tipus de delicte de corrupció, evidentment. Sí que és cert que també tenem que en aquests moments pues, bueno, pues, n hi ha qui vol utilitzar-ho de manera molt partidista, perquè recordeu que ací hi ha una comissió d'investigació aprovada per a per a que puguem eh, saber què va passar en tot, en tot el cas Azud, que de moment eh, a l'estar baix el secret de sumari no s'ha pogut donar eh, tràmit, però que comporta que s'investigui o que s'estudie tot i ara bueno, doncs ni aquí sol es vol estudiar una part, però a nosaltres la corrupció s'ha doncs, d'estudiar en tota la seva tota dimensió i no sol es de part. i aleshores nosaltres les investigacions que es tinguin que fer estarem sempre... La proposta és que, que s'obriga i que s'esclarisca tot, evidentment, i per tant, pues, de tota manera, com bé dic, és que ja n'hi ha una comissió d'investigació aprovada sí a aquestes pròpies corts, per tant, entenem que està inscrita dins de la pròpia comissió que ja n'hi ha, ja ha aprovada. Esta és de part i l'altra és completa. De tota manera, sabeu que per temps no s'ha convocat una i evidentment eh, aquesta pues, simplement és una utilització del moment partidista que alguns volen fer d'aquest tema de corrupció. I, I no sé si ens podeu concretar el sentit del vot, que és el que preguntava el company. Uh -huh. Bueno, ho parlarem al, al grup i ho parlarem a a les nostres organitzacions i concretarem la setmana que ve, que és quan, quan es farà la votació, però bueno, com he dit, el, sentit de, el, el nostre sentit és l'esclarir tot el que passa i tot el tema de corrupció que isquen a la llum. Altra cosa és, el, en concret, quines són els mecanismes i les fórmules per a, a portar-ho endavant, que entenem que, que està aprovat, però de tota manera pues, serà quan ho no parlem al grup. I, i parlant de parlar, eh, volia saber, queda ja menys d'un mes per a que els partits tinguin que presentar les seues, les seues coalicions a les eleccions i sobta molt en el perquè revisant un poc el, el que està passant a altres territoris, eh, no sé, estava llegint una notícia de febrer que deia que pràcticament n'hi havia 10 territoris dels 13 que se presenten a les eleccions autonòmiques on ja estava tancat l'acord entre Unides Podem i, i Esquerra, o sea, perdó, entre Podemos i Izquierda Unida en aquest cas, perquè són estatals les formacions. Aleshores, no sé, en crida un poc l'atenció que en un territori tan simbòlic com la comunitat valenciana, com el País Valencià, no, no tinguem ninguna notícia al respecte quan, recorde l'inici de la pregunta, queda menys d'un mes per a que se tinga que formalitzar què està passant. Jo, jo últimament vos dic el mateix, no estic a les negociacions i és l'únic que puc dir. Sé que els equips estan treballant i, bueno, i esperem a que arriben els acords. I ara no sé, Pilar, si té alguna més que, que comentar. Sí, sí, eh, per pues nosaltres continuem en aquests eh, diàlogs amb la màxima discreció possible i és es que la ciutadania no vol veure-nos parlar de nosaltres mateixes. Sempre hem dit el mateix. Nosaltres pensem que reeditar La, 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 la confluencia del 2019 es el camino correcto del 2019 y estamos hablando de un acuerdo de coalición del año del 2019 que eso nos permitió eh, gobernar a los valencianos y valencianas gobernar en la Generalitat y también gobernar en el, en el gobierno de España y esto lo hemos comentado siempre y que somos partidarias de construir un proyecto unitario y que aglutine eh, que aglutine a todas las fuerzas eh, políticas de la izquierda y eso es lo que nos está demandando la mayoría social progresista Creemos que es una, existe una condición de posibilidad para reeditar un gobierno del Botani III, un tercer botani, eh, para gobernar el Ayuntamiento de Valencia y para reeditar también el, el Gobierno de España. Y ahí tenemos la posibilidad de, de proseguir con las políticas transformadoras. Eh, y además nuestro objetivo es tener una correlación de fuerzas que nos permita eh, ir en, en un avance un poco más rápido, porque estamos viendo, hemos visto que existen limitaciones en gobernar con nuestros socios de gobierno, con el PSOE, eh, con, una, eh, con una parte, y por ejemplo, se está viendo con la ley de vivienda estatal, que urge, que urge ya desbloquearla, para que esto nos permita también tener una herramienta más para la Consellería de Vivienda y que empiece también a regular los precios del alquiler. Eh, eh, se nota que están muy tensionados los precios en la, en la ciudad de Valencia, también en Alicante. Sí. Entonces, por lo que ha dicho, entiendo que su apuesta es repetir lo mismo que en 2019 con las mismas condiciones y luego quisiera saber si no se van a acelerar estas conversaciones que se llevan con discreción, pero si va a haber una aceleración vista que las fechas empiezan a, a apretar. Sí, sí, continuamos dialogando. Estamos dialogando. Y repito, la palabra condiciones tampoco me gusta. Pensamos que el Gobierno de coalición del año 2019 es el óptimo, porque esto nos va a permitir gobernar en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat Valenciana. Esa, esa fortaleza del gobierno se ha demostrado también en las políticas eh, transformadoras nosotros tenemos una forma de hacer política distinta y somos la única formación política que no nos tiemblan las piernas y que somos capaces de enfrentarnos a, a, a los poderosos de mirarles a la cara y de ser honestas y siempre con la verdad por delante eh, somos la fuerza transformadora y, y me reitero en lo que os he comentado la prioridad política eh, toda aglutinada en un bloque eso es eso es fantástico y es lo que nos está pidiendo la mayoría social de la izquierda. Cuando, cuando le hemos preguntado en las dos respuestas, eh, ha, ha metido dentro de la negociación el Ayuntamiento de Valencia. Entiendo que se está negociando también eh, las, los, los eh, acuerdos locales, se están negociando solo acuerdos en determinadas ciudades. No sé, explíquenoslo un poco, por favor. Jo per la part d'Esquerra Unida sempre m'hem dit, i jo sempre ho hem dit, és que eh, a nivell municipal n'hi ha totalment autonomia municipal per a que arriben als acords que es consideren en cada un dels municipis i per tant ahir des de l'autonòmic no, no va a posar-se cap condició per als municipis, o sigui que són cada un dels municipis els que han de, han de fer o han d'arribar als acords que en cada lloc es consideren oportuns. Per tant, per la part d'Esquerra Unida, No, no, ni hay esa condicionante. Y por parte de... Pod eh, pensamos que tenemos que hablar de la ciudad de Valencia y también del nivel autonómico y tenemos que ir de la mano en los dos ámbitos. Ana va a preguntar si tenía alguna cuestión. Es Clara, Ana, Ana. Yo es que no sé por qué está pitando esto, pero bueno, yo quería. Bueno, eh, comentarles que estamos centradas en lo que nos viene. En el día 28 de mayo, que se celebran las elecciones municipales y autonómicas hasta donde yo sé Sumar no se presenta no concurre a estas elecciones y lo han comunicado lo han dicho ya y nosotros estamos centradas al máximo en esto eh, porque queremos reeditar un gobierno del botani un tercer botani y estamos centradas en esto que es lo importante y en gobernar el Ayuntamiento de Valencia también evidentemente eh, Podemos se va a presentar a las elecciones y Sumar ya ha dicho que no se presenta eh, lo importante son las ideas, son las propuestas y estamos en un debate eh, escuchando las demandas de la ciudadanía y, y, y queremos bueno, hacerlo de la forma más honesta eh, posible. Echando la vista atrás, hemos tenido muchos avances en esta legislatura y hay cosas pendientes como la ley estatal de vivienda, eh, el proyecto... También tenemos un proyecto y tenemos eh, muchas ideas, muchos, muchas propuestas y tenemos un 90% de, 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 de coincidencias. Y, y, y bueno, se, se va a concretar la alianza eh, en un instrumento organizativo que, que, que se lleve a cabo eh, todas estas ideas. Eh, yo confío mucho en nuestras dirigentes de Podemos a nivel estatal y están ahí dialogando eh, eh, con, con Sumar y existe una mayoría social, tanto aquí como allá, que nos están pidiendo esa, esa confluencia, claro que sí, un proyecto unitario que aglutine toda la pluralidad política de, de la izquierda, como comentaba anteriormente, y eso es posible responde me vas a ir a, a Madrid el próximo 2 de abril a, a la presentación de yolanda eh, cuando llegue el momento pues lo sabréis ya se comentará. Sé que no m'ho pregunteu, però és que a Ronida sí que estarà present. <laughs> Crec que com, que com públic, pues no n'hi ha ninguna novetat, però evidentment que sí que, que, sí que estarà allí. A més, aprofitant que tenim coordinadora estatal el dia 1, pues bueno, segur, estic segura que hi haurà molta presència i, de fet, bueno, està participant en l'elaboració dels programes i, de, i dels grups de treball. N'hi ha que treballar fins a aquests dies festius. <laughs> Teniu alguna qüestió més? Tenim, sí? Bé, bueno, doncs moltíssimes gràcies. Segur que ens seguirem veient, però pot ser que en aquesta sala i en aquest format, doncs pues igual. no, així que jo crec que, per part meva, dir-vos que ha sigut un plaer estar aquí. vorem qui està en la següent i esperem retrobar-nos en, en altres espais, evidentment. Així que gràcies per el vostre treball, sempre. Bé, hola, bon dia. Eh, com sabeu, hem fet la, la Junta de Síndiques per, ordina, ordenar, ordenar l'últim ple eh, que tindrem en, en la legislatura. Des de Compromís valorem molt positivament la quantitat de contingut eh, que es va a tractar per millorar la vida de tota la gent. Eh, si hi ha gent que redueix el contingut del ple, a, van aprovar quatre coses, però la realitat és que aprovarem en concret dos decrets llei que són fonamentals per a un problema eh, com és el de l'habitatge que estem patint cada una de les persones que vivim en el País Valencià i des de la Generalitat se dona resposta a situacions de vulnerabilitat i nosaltres des de Compromís això ho celebrem perquè les polítiques públiques continuen impulsant la millora de la vida de la gent i per una altra banda sabeu que s'aprovarà un decret al voltant del cooperativisme que s'ha treballat de manera conjunta amb, amb Concobal i, i en el que Compromís estem molt satisfetes de com anem avançant per, per facilitar el desenvolupament de l'economia cooperativa en el nostre territori. Sabem que hi ha eh, tot un teixit empresarial que nosaltres valorem i, i impulsem, però també des de Compromís sabeu que l'economia col·laborativa i cooperativa és fonamental i en aquest sentit eh, dir-vos que, que estem molt contentes de, de l'aprovació d'aquest decret llei. D'altra banda, eh, tenim el debat al voltant de quatre lleis, eh, que jo crec que és la nostra funció que hem de desenvolupar en les Corts Valencianes, i en eixa línia tant la llei de, de despoblament com la llei d'habitatge col·laboratiu tornen a parlar d'aquestes realit realitats sobre les que el botànic ha de donar resposta. El desenvolupament rural, la equitat en, els, en les poblacions rurals i que totes les persones tinguin accés als mateixos serveis, per a nosaltres és fonamental. Sabem que que moltes vegades les lleis se queden un poquet eh, a mig camí per, a, per anar a tot el que a compromís ens agradaria, però nosaltres sabeu que som ferms defensors de, dels de espais d'acords, dels espais de creixement més global i en aquest sentit pues, celebrem la, la proposta de llei que ve, que ve a, a les Corts. I respecte a l'habitatge col·laboratiu passa un poc igual que amb el decret de, de cooperativisme. Hem d'avançar, cap a una economia col·laborativa i cooperativa molt més avançada que la que tenim i en aquest sentit, en aquesta llei, juntem dos necessitats fonamentals, el cooperativisme i la capacitat d'accedir a un habitatge digne per part de, de la nostra societat. El meu company, eh, Carles, si vols comentar. Sí, vale, perfecte, per ordre... Ta, 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 ta. Vale, hi ha una llei eh, interessant que bueno, ja, ja la resta de grups, que és la llei de diversitat familiar i suport a les famílies. Eh, pensem que és una llei que va posar, va posar de rellevància eh, diferents models familiars que ja són una realitat en la societat, per als que s'han fet polítiques concretes que, que ja estan funcionant eh, i que d'alguna manera voldria, sabeu que no se, no se podrà aprovar aquesta legislatura, però sí que pensem que el debat és interessant perquè voldria eh, elevar a rang de llei algunes polítiques que estan fent que aquestes tipus de, tipologies de famílies, pues, doncs famílies LGTBI, reconstituïdes, monoparentals, etc., eh, tinguin aquest reconeixement social que, que fins ara no han tingut. No? I no entenem molt bé perquè se presenten eh, esmenes a la totalitat d'una llei que el que fa bàsicament és reconèixer una realitat que ja existeix. No? I la sensació que tenim un poc és que pues, PP i Vox busquen una excusa per a tornar a blanc i negre de només n'hi ha un tipus de família i rebutjar a un, a un percentatge molt gran de, de, la societat no? que existeix, que és, que són família i se volen família. No? I nosaltres volem un govern que li doni suport a això. I l'altra és una... És un déjà vu que és la, la proposició de, de llei del de, de finançament. Eh, com sabeu, a dia d'avui, la dicotomia que es planteja el, el, finançament que, el mal finançament que tenim és o serveis públics, públics dignes via deute o retallades. El botànic sempre ha assumit que no se poden fer eh, retallades en els serveis públics, com sí que les feia el, el PP, alegant la, la, manca de finançament, eh, i sembla que, que Compromís per esta via és l'únic partit que està proposant alternatives o solucions que serien d'aplicació de mà, si volguérem. Eh, no serà, insistim, tampoc una llei que se podrà aprovar, però sí que és un debat que, com a mínim, ens ha de deixar clar qui té voluntat que els serveis públics de tots els valencians i valencianes estiguin ben finançats des, de, des dels pressupostos de l'Estat o no. En, en la línia de les proposicions de llei que, que tenim, sabeu que hi ha dues proposicions de llei que signa el Partit Socialista al voltant de la modificació de llei d'espectacles i de carreteres. Ja sabeu que nosaltres fa, des del dia en què això es va presentar, no estem d'acord en la proposició d'aprovació per lectura única. Nosaltres entenem que això té prou contingut per a que se faci un procés de participació en el que tot el món pugui aportar, fins i tot els grups parlamentaris tinguin la possibilitat d'esmenar. Eh, per tant, no estem d'acord en la proposta que hi ha al voltant de, de la lectura única i a partir d'ahir valorarem amb el contingut i en les negociacions dels propers dies quina serà la nostra, la nostra posició. Continuem amb la proposta de creació de comissió d'investigació de sud. Sabeu que per a compromís la lluita contra la corrupció és una de les nostres eh, raons de ser. Sempre hem lluitat contra la, contra la corrupció i així ho continuarem fent. Per tant, votarem a favor de la proposta de, de, la, de la creació d'aquesta comissió, avisant alguns i algunes, perquè el que estem vivint són situacions de corrupció que ha generat el bipartidisme. I tornem a repetir que ens sembla molt curiós veure el Partit Popular intentar abandena, abanderar la bandera contra la corrupció quan és l'únic partit condenat per corrupció eh, a nivell estatal. I quan, a, a més, eh, al País Valencià hem viscut moltíssimes i moltíssimes situacions de corrupció del Partit Popular que no d'altra gent. Ara bé, Aquí tenim en els tribunals estos dies i aquí estem veient fer-nos patir vergonya cada dia en els tribunals és a presidents de la Generalitat del Partit Popular i recordar-li també al Partit Popular que dins de eh, la Sud hi ha noms molt, 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 molt coneguts, que són Corbín, però també és el senyor Belver, i eh, dins de la Sud hi ha el desenvolupament de la trama Escoles, no sé si se'n recordeu, que si continuem mirant un poc més enrere podem veure que la consellera d'Educació que signava això, es deia Maria José Català, que, a més, hem descobert aquesta setmana que no contenta amb malvendre un bé públic a una empresa privada, eh, sabent que aquest bé públic anava a pujar de preu en breu, el que va fer era malvendre i, a més, continua sense publicar quin és el seu sou d'aquesta universitat. Hem escoltat així a la síndica del Partit Popular dir que cobra el mateix que una altra persona, doncs pues que ho diga, que ho demostre, perquè jo vos convido a que mireu eh, la declaració de béns que fem totes les persones que estem en les Corts Valencianes. Jo no tinc una altra feina que la d'estar així, el meu sou està molt clar, i si el comparem amb el de la senyora Català, en teoria cobra el mateix, però està treballant en un altre lloc. Per què amaga i se salari? Pot ser estiga vinculat amb les notícies que anem descobrint dia a dia sobre com se va vendre aquesta universitat i amb acords que efectivament no estan escrits negre sobre blanc però l'aprovació de, les de les noves titulacions serà imminent i suposo que algú hauria de, de saber-ho que a més va de la mà amb les publicacions que estem veient de candidats de Vox cobrant d'aquesta mateixa universitat 57.000 euros al mes i llavors, clar, al final una se para i pensa i dius, bueno, pues és es que serà que el Partit Popular és molt de crear xiringuitos i Vox és molt d'aprofitar-se d'aquests xiringuitos. I ahir veus el marc en el que es volen moure aquesta gent, que és entrar a les institucions per a crear xiringuitos, per assegurar la vida de la seua gent i per a després amagar que és el que està passant ahir, perquè acaben en els tribunals, la majoria de les vegades, i una xicoteta diferenciació de lo que ells diuen, acaben en els tribunals condenats, condenats per corrupció. I és greu, este Marc, perquè damunt estem veient la soberbia i la poca falta d'ètica, la falta d'ètica que tenen de portar així una comissió d'investigació sobre la quan estan directament implicats en ella i quan, a més, estan directament vinculats amb la corrupció. El Partit Popular, jo crec que seria més fàcil dir-li el partit podrit de corrupció i a partir d'ahir seria, seria molt més fàcil viure. Acabem en el ple amb, amb una, una part del desbloqueig d'òrgans. Jo sé que aquesta setmana ens, ens heu preguntat en diverses ocasions. Eh, al ple se proposa l'aprovació de la presidència de, de la Comissió de, de Mitjans de Comunicació. Dir que des del Botànic el que volem és avançar en, que, en complir allò que ens marca la llei i des de compromís sabeu que hem reiterat en moltes ocasions que fem molt tard en la renovació d'estos òrgans. Nosaltres ens fem càrrec que per a la gent l'important és que nosaltres complim amb la legislació vigent, tenim uns òrgans que estan caducats des de fa mesos i el que estem veient és que eh, bueno, pues, alguns o algunes estan inventant-se excuses de manera reiterada. Uno, perquè els seus jefes que estan fora d'ací no entenen com funcionen les majories en les Corts. De fet, continuem veient un marc absolut de Partit Popular i Partit Socialista quan així les majories es configuren d'una manera molt diferent, per començar, que el govern és una majoria en la que el Partit Popular no està i crec que eh, no és de rebut continuar parlant de bipartidisme perquè això se va acabar en el moment en què el compromís va entrar en les institucions i damunt estem veient com s'està fent electoralisme a costa d'algunes qüestions. pues jo li recordaria a la candidata de, de cap de llista del Partit Popular que no se ha de fer tantes expectatives que el 28 de maig, de maig renovarem el botànic, renovarem un acord que dona majories eh, de seguretat a tota la societat i amb això aconseguirem renovar els òrgans. Per la nostra banda, no sé si te... Jo tinc un dubte. Com estic en última fila, no sé si ha no sé si... no sé si... Eh, ha comentat el PP que entenc que la comissió d'investigació, encara que acabi la legislatura, es eh, quedaria pendent per a la pròxima. Jo entenc que de cau no sé quina és el, la vostra opinió. Crec que alguna gent està encarregant-se més d'altres coses que d'estar aquí dins. Eh. I decau tot. Per tant, decau també la creació de comissió d'investigació. Entonces, sí o no, o todo lo contrario. Yo ya me he perdido. Con la Comisión de Investigación, entonces, ha, habéis anunciado que votaréis en el sentido positivo, ¿no? Eh, que sí. Pero, sí, sí. Compromiso votaremos la... a favor de la creación de, de esa Comisión de Investigación. Pero de caucón esa Comisión de Investigación. Pero de con de todo lo que está en marcha en el scores cuando acaba la, la legislatura, de cau en todas las iniciativas. Eso es procedimiento del de scores no es que lo decidimos nosotros. ho podem tornar a presentar, eh? Vull dir que, eh, de fet, això ha passat en diverses ocasions, que de cau les coses, comença la legislatura i se, i se presenten. Això, mira... Que, a veure, el, el cas ha ho hem dit moltes vegades, té un percentatge molt alt de, de personal del PP implicat. Quan comencen a eixir noms del Partit Popular, votarem a favor, exactament igual. Si se presenta en juliol, no sabem si la senyora Català o qui estigui així en nom del PP tornarà a presentar a aquesta comissió d'investigació. La, la bola de cristal no la tenemos. Lo que sí que sabemos es que compromiso votará exactamente lo matéis ahora. Queda siete dos meses. Ahora, tema viu Además del sueldo, la venta y tal, eh, hay un, un informe del auditor que habla de, de salarios por encima de lo legal y de la renovación de una póliza de trescientos mil euros en informe preceptivo. eh, Maria José Catalá nos ha dicho que ella no, no fijó las, las retribuciones y que las peticiones de dimisión són campaña por vuestra parte y por parte del PSPB son campaña electoral. O sea, como veis todo esto. Yo no, no li demane la dimisión a ningú. Li demane que don explicacions. Perquè la gent que estem eh, donant la cara en nom de la ciutadania han de ser transparents. I el que està demostrant la senyora Catalana és es que no vol ser transparent que deixe de pegar-li voltes al nano i que presente el que està cobrant d'aquesta universitat i ahir s'acabarà tot. Però no vol presentar-ho. Per tant, sona a que alguna irregularitat que altra n'hi ha darrere. Ella s'escuda en uns informes que, clar, evidentment no, no, no marquen que la universitat tenia en marxa l'aprovació la, de noves titulacions, però clar que ho sabia. I si no ho sabia, és que igual no havia de ser consellera, cosa que no crec perquè la coneguem i és prou intel·ligent. Per tant, que deixe clar que és el que està cobrant d'ahir, perquè ja va, va quedar ben clar que el que van fer és desmuntar el sector públic, i ho van fer ahir, i ho van fer en CIEXA, i ho van fer en la sanitat pública. És el modus operandi del Partit Popular, i el que fan ara és marejar, que expliquen les coses, que traguen en el portal de transparència el que han de traure, i que no mentisquen. Quería preguntarte por otra cosa, pero es que no sé por qué se me acopla esto. No, ahora me, es que es... se acopla con el cacharro. Eh, vosotros vais a ir al acto de, de Yolanda Díaz el próximo 2 de abril en Madrid, a la presentación de la Plataforma Sumar. La veritat és que no, no ho hem parlat, però imagina que, bueno, igual que hem tingut visites de gent de, de l'Estat en la que habitualment tenim relacions, eh, no no ho hem parlat hores d'ara, però entenc que sí, entenc que sí.

¿La comisión es la que ya se aprobó? La que ya se aprobó fue para investigar al PP. ¿Vale? Y está, la pide el PP para investigar a Ciudadanos. Entonces, claro, el PP eh, lo que pretende pues usted, yo me voy a... Dar. ¿Quieres algo, José? ¿Qué tal? Buen día. Consciente de la hora, voy a intentar resumir. Eh, bueno, os voy a contar poco del pleno, que os lo han contado, pero alguna cosa sí que quería destacar. Sobre todo la parte positiva para mí, absolutamente, de los decretos que vamos a aprobar previsiblemente. La semana que viene, eh, os han comentado ya el de emergencia habitacional, el de cooperativas, que me parece absolutamente importante para facilitar a las cooperativas el acceso a los fondos Next Generation y para ayudarles también en la inflación en este eh, momento de la crisis ucraniana que les está afectando de esa manera. Y algo que me parece fundamental también, y es una apuesta del Gobierno valenciano, es las ayudas a la producción audiovisual de 6,5 millones de euros para intentar establecer un nuevo modelo productivo económico en el tema de la industria del cine y del audiovisual. Me parece eh, que era muy destacable. Eh, creo que no se ha hablado de algo que es importante que ha llevado a 58 personas a comparecer de la sociedad civil, a comparecer en la comisión que se ha dictaminado de estudio de la discapacidad, me parece fundamental, me parece un trabajo encomiable y creo que es una base, ese dictamen, que va a servir para seguir normalizando el acceso, la accesibilidad universal a las personas de esta comunidad y que va a servir a estas Cortes para trabajar mucho en ese sentido en la próxima legislatura. Otra ley que me parece fundamental es la ley de antidespoblamiento que lo que pretende es que todos los las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Valenciana tengamos los mismos derechos, da igual eh, cuál sea nuestro código postal, elaborar medidas de discriminación positiva en las zonas de interior, que verdaderamente creo que van a ser muy beneficiosas y si van a reactivar económicamente y socialmente pues los pueblos que más dificultades están teniendo a los accesos básicos en este momento y que, junto con las medidas que se están haciendo desde el Gobierno de Chimopuch y esta ley, pues creo que va a haber un antes y un después en esta cuestión y que vamos a conseguir que no eh, huya más gente de los pueblos de interior que quiere vivir y tiene que tener oportunidades, como todos los demás. Eh, bueno, sabéis también que un tema que llevamos eh, y que es, eh, está intrínseco en el ADN del, del Partido Socialista en nuestras resoluciones de Congresos es la abolición de la prostitución y por eso hemos propuesto que se lleven adelante dos proposiciones de ley en el sentido de ir acabando con esta absoluta lacra social y violencia de género hacia las mujeres explotadas y la trata de blancas. Y por eso hemos planteado también que se incorporara en el orden del día. Y no me quiero extender más porque sé que os lo han contado, porque lo puedo seguir. Si tenéis alguna pregunta sobre cualquier otro tema, pues mi compañero José Muñoz y yo estamos aquí para escucharos y para contestar. Sí, buenos días. Sobre la comisión del caso azul, que se va a plantear también y que, de hecho, él, la jueza ha aceptado la acusación eh, eh, particular o popular, mejor dicho, del PPI de Vox. Sí, bueno, nosotros, como sabéis. Eh, siempre nos hemos mantenido en la misma posición respecto a la cuestión de la comisión de apertura, de una comisión de investigación del caso Azudes, que no han cambiado las circunstancias. Seguimos teniendo cinco piezas secretas que aún siguen siéndolo y, por tanto, creo que la posición del Partido Socialista es coherente en ese sentido. Los que han cambiado han sido otros partidos políticos. Estamos viendo que el Partido Popular, que actualmente 41 personas eh, de las 61 imputadas están relacionadas con el Partido Popular, en el caso Azud, eh, por una cuestión meramente mm, electoralista, pues quiere poner de mm, abrir esta, esta comisión. Y respecto a la personación, sinceramente es bastante curioso porque, el, siendo el Partido Popular el foco principal de la corrupción en el caso Azud, como sabemos en, por la situación ocurrida en la ciudad de Valencia, fundamentalmente, que es donde reside… El grueso del caso Azud, no deja de ser curioso que el Partido Popular en este caso parece que sea, aunque no directamente, acusado y también quiera ser acusador. Estas son de las, a veces de estas eh, paradojas que creo que van mucho en la línea de la actual dirección del Partido Popular, que demuestra en cada decisión que toma un cinismo brutal. Y si quieren luego hablaremos de la renovación de los órganos estatutarios, pero también una amoralidad patente. Como es el caso del líder del Partido Popular cuando, sin ningún tipo de sonrojo, pacta con tránsfugas en la Diputación de Alicante, creemos que de manera con un paralelismo evidente respecto a su padrino político Zaplana, en el que llegó al poder, como saben ustedes, con una moción de censura pactada con tránsfugas en Benidorm, vemos que el señor Mazón hace lo mismo. La duda es si a futuro acabará también como el señor Zaplana siendo juzgado por un caso como, como el de Lerial. ¿no? En cualquier caso, vemos claramente un Partido Popular cínico. Hoy también escuchábamos a la señora Catalá decirnos aquí que estaban dispuestos a negociar la renovación de los órganos estatutarios. Quiero decir claramente que el problema es la dirección actual del Partido Popular. No diré ni el Partido Popular, es la dirección actual del Partido Popular. El Partido Socialista y el resto de partidos llegó a un acuerdo. Con la dirección de la señora Bonich para renovar los órganos estatutarios. Recordemos, en aquel momento, con, 19, con 31 diputados, eh, tenían dos personas nombradas por el Partido Popular. Hoy, con 19, pretenden tener dos, en una, desde mi punto de vista, anomalía democrática clara. Pero le decía. Que el problema es de la dirección actual del Partido Popular, porque si dice la señora Catalá que ahora y en este momento quiere llegar a acuerdos con el Partido Socialista, tiempo hay para llegar a, a ello. La pregunta es: que es, eh, es ¿por qué no lo hacen? Es tal vez esas excusas absolutamente falaces que pone encima de la mesa. Si la excusa es que estamos al borde de, de un final de legislatura, yo le recordaría que el señor Fabla renovó el Consejo el consejo Churí Consultivo a 15 días de elecciones. Y lo que es más sangrante es que se atrevan a decir que es porque se plantean personas con carnet de partidos políticos. De, los 20, de las 28 personas que han formado parte del Consejo Jurídico Consultivo, 18, de 28, 18 han sido propuestas por el Partido Popular y muchas de esas personas con carnet del Partido Popular. Por tanto, vemos una, un problema con la dirección actual del Partido Popular para llegar a acuerdos. Por esa, cinismo evidente y también me atrevo a decirlo por una moralidad patente en su líder que quiere llegar al poder como sea, con quien sea y a costa de lo que sea y si se tiene que llevar por delante de la democracia valenciana en el sentido de los órganos estatutarios que le dan calidad democrática a la convivencia entre valencianos lo hará en el mejor ejemplo de su padrino político He Hecho también que intentan ustedes blindarse en el caso azul para evitar conocer la verdad. Nosotros, desde el primer momento, el Partido Socialista está en búsqueda de la verdad en todos los sentidos. Nosotros, las personas que en un momento determinado militaron en el Partido Socialista, nada más estalló este asunto, fueron eh, expulsadas del Partido. El Partido Popular sigue manteniendo personas dentro de sus filas, ya sea bien con carnet de partido o como asesores en las principales instituciones eh, dentro del Partido. Por tanto, ninguna elección del Partido Popular. Es que cuando revisamos, lo decía anteriormente, de 61 personas que están imputadas en el caso Azud, 41 están relacionadas con el Partido Popular, ya sea por relaciones directas o indirectas. Es que esto es inaguantable. Es que el Partido Popular sigue manteniendo a personas dentro de este caso en sus filas, ya sea eh, como asesores o como, o como militantes. Por tanto, lección ninguna. Evidentemente, lo que están intentando ahora es generar un electoralismo con, con esta situación. Pero mmm, yo creo que, que, que se están equivocando. Y fíjese, se lo decía anteriormente. Es que aquí en esta tribuna yo he escuchado hoy en la rueda de prensa a, a la señora Catalá darnos lecciones de, de higiene democrática, de transparencia. Hoy conocíamos que, que, bueno, no lo conocíamos hoy, pero estamos viendo que todo lo que tiene que ver con la señora Catalá y la venta de la View es muy oscuro. Es que todo es muy oscuro. Es que conocíamos que se privatiza una universidad pública de todos a manos privadas. A los cuatro días hay un pelotazo, en los términos que se conoce el pelotazo, se incrementa el número del valor de las acciones de la universidad a nada, a los cuatro días. Pero lo que es más gravoso de todo eso es que la persona que nos da lecciones o que pretende dar lecciones está cobrando un sueldo como profesora de la universidad que ella misma privatizó y lo peor de todo, hoy lo he visto, no, no dice cuánto cobra. Esto es inaguantable para la democracia valenciana. Esto es inaguantable para un partido que dice que se ha regenerado. Es que son el mismo Partido Popular de siempre. Por tanto, yo lo que les animo es que, más allá de dar reacciones, nos diga la señora Catalá cuánto cobra. Y, por cierto, vamos a dejar a las familias en paz. Vamos a dejar a las familias en paz. Porque las personas que forman parte de las familias tienen derecho a ganarse la vida. Y si lo hacen de una manera adecuada, correcta… Eh, Creo que lo mínimo es respetarlo por parte de las personas que ostentamos responsabilidades públicas. ¿Pero la comisión votarán a favor? ¿Votarán a favor de la comisión al PLE? Tenemos una, una semana para decidirlo. Lo vamos a valorar. Pero sí que le puedo asegurar una cuestión clara: el Partido Socialista llegará hasta las últimas consecuencias con toda, esta, con toda esta cuestión, como lo hemos hecho desde el primer momento. Nosotros no nos vamos a parar por electoralismos, pero lo que tampoco vamos a permitir, y ahí sí que lo puedo decir claro, es que esta petición de comisión, que por cierto hay una previa de Ciudadanos más amplia, con un lenguaje, yo no sé si ustedes han leído la petición de la Comisión de Investigación, la de Ciudadanos es con un lenguaje mucho más amplio que sí que demuestra o parece demostrar que quiere investigar la situación en conjunto. A diferencia de la del Partido Popular, que señala directamente al Partido Socialista omitiendo su propia responsabilidad, eh, hay una gran diferencia, ya solo en el propio texto. Pero sí que le puedo asegurar una cosa, que nosotros, como hemos hecho siempre, como nos hemos arruinado, y aquí eh, mi compañera Carmen Martínez puede decir mucho, cuando se le han presentado denuncias personales por parte del Partido Popular a personas como la que tengo sentada yo aquí a mi, a mi derecha, por denunciar casos de corrupción. Por cierto, casos de corrupción que al final se materializaron en de cuatro expresidentes de la Chenealitat, uno condenado del Partido Popular y dos sentados en el banquillo de los acusados. Por personas como la que yo tengo aquí a mano derecha que dieron la cara por la corrupción. Por un partido político como el Partido Socialista que se arruinó por luchar contra la corrupción y perseguir la corrupción del Partido Popular. Sí que les puedo asegurar una cosa, lecciones del mismo Partido Popular, ni una. Por tanto, independientemente de lo que votemos nosotros en el próximo Pleno, le puedo asegurar que nuestra lucha y nuestra eh, contribución a la democracia valenciana y a la eh, limpieza de las instituciones es clara. Y hago una última reflexión. Hoy venía en un medio de comunicación de ocho años que llevamos del Consejo presidido por el presidente Putsch, cero casos de corrupción. Cero. Y esto no es una cuestión puramente de limpieza democrática. Esto también lo que hace es que la gente de fuera, que las empresas de fuera, que las grandes empresas vengan a invertir aquí en la Comunidad Valenciana. Si no sería impensable que una empresa como Volkswagen viniera a invertir aquí si no hubiera habido una mejora de la hipoteca reputacional, o de, mejor dicho, de la reputación de la Comunidad Valenciana. Ya dejamos de ser eso de que en la Comunidad Valenciana se hacía bien la paella y mejor la corrupción a ser un sitio honesto, honrado, de atracción de inversiones en la que la gente progresa. Y eso tiene mucho que ver con que haya cero casos de corrupción en la comunidad valenciana. Si queréis hacer alguna pregunta, aunque José se ha extendido casi. Yo quería preguntar en el tema de la proposición de ley sobre prostitución. ¿Sí? Eh, o sea, ¿se puede aprobar en el Pleno o lo que se… Es que como es por lectura única, no sé si lo que se vota es la lectura única y ya está o había no, opción de sí que, que se concluyera el porque debate? es un poco técnico y no es fácil. No. Bueno, cuando se tramitó esta proposición de ley, se hizo por lectura única sin la oposición de ningún grupo en la Junta de Cindis. Lo que hacemos es, el, el primero se votará la lectura única, como así permite el artículo 139 de nuestro reglamento, ¿vale? Y una vez si, si se acepta la lectura única, pasaríamos a continuación, digamos que si sale a favor de la lectura única. Pasaríamos a continuación al debate de la propia proposición de ley, debate y aprobación, si procede, ¿vale?, con lo cual se incorporaría directamente esa norma a las leyes que modifica. Si no se aprueba la lectura única, que es otra opción, eh, pasaríamos a la toma en consideración, simplemente, y luego ya pasaría al trámite… Si se, si se toma en consideración positivamente, ya se, eh, si siguieran las Cortes, si no decayeran todas las iniciativas, seguiría el trámite habitual. ¿Me he explicado verdad?, otra duda, ¿habéis tenido una baja de un diputado que ha pasado al Consejo? Sí, eh, pero, nos... pero ya le vamos, le vamos a sustituir es, eh, Eso José, a preguntar. José Luis, sí, Luis sí. Baisauli, eh, un compañero de Sueca, que ya tomará posesión el, día, el primer día del Pleno. Sí. Ya, ya ha tramitado toda su alta y ya tenemos, está en disposición de tomar posesión. Vale. ¿Y entendéis también que la Comisión de Azuda, aunque se aprobara, decae al finalizar la legislatura? Mm -hmm. Todas decaen al finalizar. Todas las iniciativas decaen al finalizar la, Por reglamento, es lo habitual, ¿eh? A ver, sobre la view, además del tema del, del salario actual, eh, el informe apunta a, a ciertas irregularidades en los salarios pasados por encima de la ley. ¿Tienes algo que decir de eso? Sí, pues que era un absoluto descontrol. El problema del, del Partido Popular y en este caso de la, de la exconsellera María José Catalá ya no es solo que en la época del Partido Popular, como se ha juzgado, hubiera corrupción, hubiera despilfarro, es que había un absoluto desgobierno. La demostración de, de lo que pasaba en la viu es que tenían un absoluto descontrol sobre todo, si no nos entiende que hubiera, como se publicaba hoy por, por el diario, eh, sueldos al margen de la ley. Esto se entiende en un contexto de descontrol absoluto de las instituciones y de, y de los mínimos controles administrativos y legales por parte de, en este caso, de, de, de personas como María José Catalá, que ostentaba en ese momento la Consellería de Educación y que tendría que haber controlado esto. Eso es lo que a nosotros nos da a entender que les inhabilita para, para, para gobernar. Es que ya lo hicieron. Lo que no queremos ahora, y es la, la, la pregunta que hay que hacer, nosotros no queremos volver a esos años en los que había personas que cobraban por, al margen de la ley. No queremos volver a esos, a esos años en los que había edificios públicos que no servían para nada. Eh, no queremos volver a aquellos momentos en los que había un despilfarro absoluto de los de recursos económicos. Porque eso es lo que es el Partido Popular. Y el problema es que dicen que se han regenerado, pero son los mismos que estaban en aquel momento. Por tanto, es una muestra más de que una malísima gestión tiene una consecuencia para los bolsillos de los valencianos y valencianas y, evidentemente, nosotros no vamos a volver atrás. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues aprovecho que esta es la última rueda de prensa de Junta de Sindic Ordinaria para dar las gracias a todos los eh, profesionales de los medios de comunicación por hacer este seguimiento, por vuestra paciencia y por ayudarnos a contar nuestro trabajo, que no siempre es fácil. Y disculpando si en algún momento no hemos estado a la altura de vuestras expectativas. Muchísimas gracias.